Buenas tardes. Vamos a dar inicio al simposio de la tarde sobre síndrome hipertensivo en el embarazo y restricción de crecimiento. La primera charla va a versar sobre una nueva definición de preeclampsia y va a ser dictada por el doctor Ryan Martínez. El doctor Martínez es doctorado internacional en medicina materno-fetal, Hospital Clínic de Barcelona. Entrenamiento en cirugía fetal, Escuela de Cirugía Endoscópica, Hospital del Valle de Hebrón. Médico cirujano, Universidad La Salle. Ginecólogo obstétrico de la UNAM, Hospital Ginecobstétrico 3, Centro Médico Nacional La Raza. Ultrasonido en ginecología y obstetricia, Universidad La Salle. Especialista en medicina materno-fetal, Universidad de Barcelona. Ecocardiografía fetal avanzada, Universidad de Barcelona. Neurosonografía fetal avanzada, Universidad de Barcelona. Entrenamiento en láser facetario, Fetal Academy. Maestría en medicina basada en evidencia. Con ustedes, el doctor Ryan Martínez. Por favor, doctor. Pueden pasar dos cosas: si no hace bien su trabajo, si no rompe bien los vasos, si no remodela bien, pues al principio no pasa nada, porque pues qué aporte necesitará de exceso de oxígeno en el feto, pues ninguno, no está creciendo. A la semana 24 la primera parte del embarazo es en hipoxia. Pero qué pasa cuando 24, 28, 20, 30 semanas, que entonces el bebé empieza a crecer y piensa demandarle, ahora sí, la placenta, la pone a prueba. Le dice, bueno, me vas a dar, no me vas a dar, ¿no? Como típica relación de ex esposos, ¿verdad? Entonces, le empieza a exigir, y ya cuando le empieza a exigir, ahora sí es cuando verdaderamente la ponemos a prueba y vemos si funciona o no funciona. Esto ya lo vamos viendo desde el principio, claro, con las arterias uterinas que del otro lado captan esa dificultad del paso de la sangre de la mamá hacia la placenta. Pero, ¿qué pasa si no hace bien su trabajo la placenta? Una de dos cosas: una, el bebé pues no recibe suficiente oxígeno y se puede pasar porque se queda pequeño, ¿no? Y del otro lado, la placenta empieza a sufrir. Y le digo yo a mis pacientes, empieza a sufrir y produce unas proteínas malas, le digo, malvadas, estas proteínas que se llaman SPLT1, que son como una proteína trunca que va y se pegan todos los receptores de crecimiento endotelial de todos los vasos sanguíneos de la mamá y le produce todo el,
los datos típicos de preeclampsia. Empieza a dañar los podocitos, empiezan a abrirse las uniones, empieza a haber proteinuria, elevación de enzimas hepáticas, etcétera, etcétera, que finalmente pues es una enfermedad endotelial, así igual que el COVID es una enfermedad endotelial. ¿Cuál creen que era el marcador que encontramos más importante de pronóstico en COVID? Pues el S31, que es una enfermedad endotelial. Es entonces, se les ocurre, dicen, bueno, pues empiezan a estudiar esto desde hace muchísimo tiempo, ya desde Menas, desde hace muchísimo tiempo, este autor, Karumanchi, y ya empezaron a ver que había incremento en las concentraciones de SLT1 en preeclampsia, disminución de PLGF en factor de crecimiento endotelial vascular, sobre todo en las preeclampsias que sean severas, ¿no? Claro, empezaban a darse cuenta que había algunas proteínas que expresaban que producían daño endotelial. Y después se le ocurre, bueno, esto ya es a Estefan, por cierto, vamos a invitar el siguiente año al Congreso Internacional de Medicina Fetal. Y se les ocurre hacer un estudio donde toman muchísimos pacientes, estos que desarrollan muchísimas pacientes, intentan entender si el cefalotuno, la relación entre cefalotuno y PLGF, pues tiene alguna forma de diagnosticar preeclampsia. Acuérdense que el PLGF, pues finalmente el factor de crecimiento endotelial placentario, el factor de crecimiento placentario, pues está disminuido en las pacientes que la placenta no está funcionando de manera adecuada, y eso produce esa relación, la podemos ver, esas pacientes que desarrollan preeclampsia, finalmente lo que encontraron es que esta relación, el incremento de cefalotuno, que es daño endotelial, la disminución de PLGF, que es esta disfunción placentaria, pues finalmente tiene la capacidad de detectar esas pacientes que van a desarrollar preeclampsia. Y se dieron cuenta de diferentes cosas. Una, que tiene la capacidad de detectar preeclampsia en corto tiempo, o esas pacientes que van a desarrollarla, pero también de descartar hasta cierta cantidad de tiempo, incluso una semana, la enfermedad como tal. Entonces, cuando hacen estas pruebas, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, algo está pasando, ¿no? O sea, antes, ¿cuál era la definición típica de preeclampsia? Proteinuria y hipertensión, ¿no? Pero, hipertensión, díganme si eso no pasa en una paciente con hipertensión crónica, por ejemplo, y que tiene proteinuria. O como ustedes saben que una paciente con lupus no tiene preeclampsia. Tiran proteínas, tienen daño en todas las uniones glomerulares, y entonces empiezan a tirar muchísimas proteínas y también a veces desarrollan hipertensión de manera importante. Y claro, estas pacientes de antemano tienen daño endotelial. Entonces, claro, se exacerba. Y Francés lo describe por primera vez en COVID, el famoso que le llamó HELLP-like syndrome, que después le llamaron preeclampsia-like. Entonces, toda esta parte dice, bueno, pues cómo detectamos a esas pacientes en una enfermedad endotelial que está dañando toda la vasculatura y que finalmente da datos muy parecidos a la preeclampsia, al síndrome de HELLP, con elevación de enzimas hepáticas. ¿Cómo lo diferenciamos? Y se le ocurre, dice, vamos a hacer una relación de cefalotuno-PLGF, y fue así como encuentras de 7 casos, uno es exactamente el que tiene preeclampsia, ¿no? Y esto como test diagnóstico, porque se hace una prueba diagnóstica, tiene la capacidad de mejorar la detección de preeclampsia, de mejorar el diagnóstico de preeclampsia, porque pues claro, era demasiado ambiguo nosotros decir, pues proteinuria e hipertensión. De hecho, yo tuve una paciente que, ¿ustedes lo miden aquí de default? ¿SFLT1-PLGF? ¿Sí? ¿Sí? En México sí. En México está disponible, es muy barato, vale como $40, más o menos, la relación. ¿Acá es costoso? ¿Cómo cuánto cuesta? ¿Qué? ¿$120? ¿De verdad? Ay, sí está caro, No, allá es muy, muy barato, porque de repente lo empezamos a utilizar y hemos, Jonathan, que por ahí anda, ha empujado muy fuerte porque esto se puede hacer de default. De hecho, tiene una corte como de 3,500 pacientes, donde a todas les mide SFLT1 y PLGF de manera rutinaria. Y lo utilizamos, el PLGF, ya saben que es el mejor predictor de preeclampsia. Y esta relación SFLT1-PLGF, de repente Estefan y Yurba y todos ellos se dan cuenta que les sirve para encontrar esas pacientes que desarrollan preeclampsia o van a desarrollar preeclampsia, y también les sirve para descartar a las pacientes que no tienen o no van a desarrollar preeclampsia. Entonces, toma unos puntos de corte bien interesantes y se da cuenta que a partir de 38 para abajo tiene la capacidad de excluir la enfermedad. Entonces, una relación SFLT1-PLGF menos de 38 excluye, independientemente de la edad gestacional, preeclampsia. Y esto es bien importante. Yo tuve una paciente que tenía hipertensión crónica y
pues estaba yo, me la manda su ginecólogo porque no sabía qué hacer con ella. Tenía 26 semanas y empezó a tener 3 gramos de proteína en la orina y empezó a descontrolarse la hipertensión. Y tenía como 150, 100 y la paciente muy tensa y todo, su doctora muy tensa y todos preocupados porque íbamos a sacar un bebé prematuro. Y entonces le digo, espéreme. Nosotros en el IMPER, por investigación, hacemos SPLT1 PLGF, cuando todavía no se comercializaba en México. O sea, esto es reciente, lo acaban de traer. Y entonces medimos SPLT1 PLGF, 5, salió en 5. Uf. O sea, ¿pero qué hubieran hecho ustedes? Una paciente con hipertensión, hipertensa crónica con hipertensión y aparte 3 gramos de proteína en orina en como 3 mediciones distintas. ¿Qué hubieran hecho? Les llega al hospital y dice, no, yo, ¿para qué me arriesgo, no? Y nace un bebé de 26 semanas, aquí sobreviven de 26, en México está difícil. Entonces, imagínense sacar un bebé de esa edad gestacional, 5, se lo vuelve a la semana 28, a la semana 28 como 15, llegó a la semana 37, algo que no hubiéramos nosotros esperado hace mucho tiempo. Y esto es uno de los casos, es una de las razones por las cuales nosotros empezamos a implementar el uso de marcadores angiogénicos. Ahora en México se le llama, ustedes van a un laboratorio que es súper barato, que es así nacional, que le llaman Salud Digna, es gigante así, es. Y tú pides el tamizaje de preeclampsia y te hacen el SPLT1 PLGF. Entonces, la declaración número uno, lo que se dieron cuenta en este estudio es que menos de 38 tienen la capacidad de excluir preeclampsia. Y la segunda es que más de 85 antes de la semana 34 o más de 110 después de la semana 34 está relacionado a este estado hipertensivo. Es decir, esta paciente lo más probable es que desarrolle preeclampsia, que tenga preeclampsia más bien, y que si esto es más grave y tiene elevaciones mucho más graves del ratio, la paciente le va a ir peor. Tuve una paciente hace poquito, 23 semanas, restricción del crecimiento severa y temprana. Me la mandan porque pues estaba un poco hipertensa, pero la paciente, como había tenido como 3-4 intentos de tener un bebé y fue por fertilización, no quería interrumpir. Y le digo, bueno, vamos a hacerle una relación SPLT1 PLGF, 700. Y la paciente no quería terminar el embarazo. Pues dice, no, es mi bebé y lo he querido mucho. Y es el único que le había llegado a 23 semanas. Y le dije a su ginecólogo, dije, es que si no interrumpimos el embarazo se va a morir. ¿Saben qué le pasó? Finalmente, después de convencerla, se interrumpió, terminó, hizo una hipertensión así, terminó en terapia intensiva. Y pues sobrevivió, gracias a Dios, sobrevivió. Pero bueno, es una de las cosas que… Y esto no lo hubiéramos visto, la paciente se hubiera seguido, decir, no, yo me aguanto. Si no hubiéramos visto que tenía 700, no lo hubiéramos convencido de interrumpir ese embarazo. Y la tercera es que hay un punto ahí como gris, entre 38 y 85, que dices, bueno, ¿y qué hago con estas pacientes? No es una zona gris de, pues no tiene, no tiene preeclampsia, tampoco lo podemos descartar, pero… O sea, hemos visto que si sigues a esas pacientes y les haces mediciones de manera constante, lo más probable es que vaya aumentando y en ese momento finalmente detectes a aquellas pacientes que desarrollan preeclampsia. Claro, lo que quieres también en la preeclampsia es llegar lo más lejos posible, pero también con la mayor seguridad y disminuir la mortalidad materna, porque eso es un problema de salud pública. Las pacientes mueren por preeclampsia, al menos en México, hemorragia y preeclampsia son la principal causa de muerte materna. Entonces, estamos luchando muy duro, Jonathan sobre todo, que es que ama la preeclampsia, porque esto simplemente tanto el tamizaje de primer trimestre como que esto, que ya se hace de manera, ya se puede hacer a cualquier paciente, ya se puede pedir y es barato, se puede hacer a las pacientes para nosotros tener la capacidad de detectar aquellas que desarrollan preeclampsia y también evitar estas iatrogenias, ¿no? Estas pacientes con lupus, estas pacientes con hipertensión crónica que finalmente no tienen necesariamente preeclampsia y que nosotros llegarían a cualquier hospital público y las interrumpiríamos por miedo de, bueno, pues ¿qué otra forma teníamos nosotros de decidir? Proteína y hipertensión, pues ¿qué más haces, no? Entonces, esta prueba y justamente esta la declaración 5, bueno, que para el diagnóstico de preeclampsia que se ha probado que funciona esta relación SPLT1-PLGF y esta que agregamos nosotras de COVID, que por lo menos el SPLT1 es el único biomarcador que hasta ahora nos ha permitido detectar esas pacientes que tienen más riesgo de mortalidad o de complicaciones adversas perinatales. Entonces, ya actualmente estamos agregando a toda esta definición típica de preeclampsia, que era la hipertensión más aquellos datos de severidad o proteinuria, estamos agregando la relación de SPLT1 y estos puntos de corte de biomarcadores
más de 85 o más de 110, dependiendo de las semanas, 34 más menos, y para descartar menos de 38, y ya lo estamos implementando nosotros todo el tiempo en la práctica clínica. Que sepan que esto existe y que vale la pena empezar a implementarlo y empezar a pujar como país también para que se empiece a hacer de manera rutinaria. Gracias. Gracias, doctor Martínez. Invitamos a pasar a los profesores, doctor Figueras, doctor Jonathan Torres, doctor Mario Palermo, por favor, acá adelante. La siguiente charla va a ser presentada sobre predicción y prevención de preeclampsia por el doctor Francesc Figueras. El doctor Figueras es médico consultor en medicina materno-fetal, jefe del servicio de medicina materno-fetal del Hospital Clínico y coordinador de patología materna y obstétrica, responsable de la unidad de crecimiento fetal y preeclampsia en ambos centros, investigador principal de la línea de enfermedad placentaria del grupo de investigación de medicina fetal y perinatal IDIVAMS, autor de más de 200 artículos en revistas científicas internacionales con factor de impacto y editor de 7 libros, máster en metodología en ciencia de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgrado de salud pública en la Universidad de Edimburgo y presidente de la Comisión Académica del Programa de Doctorado Europeo Erasmus Mundus en Medicina Fetal y Perinatal. Con ustedes el doctor Figueras. Por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezar agradeciendo a la organización por tenerme aquí. Os voy a explicar un tema que se resume en dos diapositivas, que es el de la prevención de la preeclampsia. Y digo que se resume en dos diapositivas porque lo que tenemos que hacer está muy claro, pero lo que no sabemos es cómo lo debemos hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Primero, tenemos que suplementar con calcio aquellas pacientes de alto riesgo y con baja ingesta. La suplementación de calcio es más efectiva cuando se inicia pronto en el embarazo, pero prioritariamente lo que deberíamos hacer es dar aspirina antes de las 16 semanas en las pacientes de alto riesgo. Es esto. Eso es lo que tenemos que hacer. El problema, y es lo que sigue a partir de ahora, es cómo debemos hacerlo. ¿Cómo podemos identificar este alto riesgo en el cual está justificado dar no solo calcio, si hay baja ingesta, sino dar aspirina? Es el cómo, lo que es difícil y lo que va a ocupar mis siguientes 10 minutos. Es un tema este cómo que se puede hacer por tramos. Y el primer tramo es muy sencillo, con la anamnesis. Todos sabemos que hay una serie de factores de riesgo que predisponen a tener una preeclampsia. El más fuerte de ellos, que no debemos olvidar nunca, es precisamente haber tenido ya una preeclampsia. Y cuanto más precoz fue la preeclampsia, mayor es el riesgo de recurrencia. De tal manera, como ven aquí, cuando la preeclampsia ocurrió antes de las 28 semanas, el riesgo de recurrencia sobrepasa el 50%. Tanto es así que este riesgo de recurrencia que confiere la edad gestacional a la cual se tuvo la preeclampsia es mejor predictor de recurrencia que la severidad. Fíjense el riesgo de recurrencia que confiere haber tenido un HELP o haber convulsionado. Es mucho menor que el hecho de haber tenido una preeclampsia muy precoz. ¿Cuáles son los problemas de este primer tramo de seleccionar a las pacientes por el alto riesgo? Pues son varios los problemas. El primero es que desengáñense. Si no lo hacen de una manera estandarizada, seguro que la anamnesis que hacen es insuficiente. Hay series que demuestran que de las pacientes que cumplen criterios, si no se hace una anamnesis estandarizada, como ven aquí, se pierde un 40%. Primer problema, que la anamnesis, si no se hace de manera estandarizada, te hace perder muchas pacientes a las cuales estaría indicado. Segundo problema, que con la anamnesis detectamos una fracción muy alta de pacientes que tienen alto riesgo. Por ejemplo, en mi medio, el 30% de las mujeres cumplirían criterios. Me atrevo a decir que en vuestro medio aún sería superior.
con lo cual, utilizando solo factores de riesgo, acabarían dando aspirina pues al 30 o al 40% de vuestras mujeres. ¿Cuál es el problema de esto? Porque seguro que estáis pensando, vale, pues eso para mí no es un problema, pero lo es. Y lo es por un tema, por la adherencia. La adherencia a la aspirina empeora cuanto más bajo es el riesgo. Es decir, cuanto mejor podemos asegurar la adherencia es cuando hacemos una correcta selección de las pacientes con un riesgo superior. Y la adherencia es un tema, señores, porque fíjense cómo cuando la adherencia es inferior al 90%, es decir, de cada 10 pastillas, olvidarse una, cuando es peor que esto, fíjense que el efecto de la aspirina deja de ser significativo. Por lo tanto, la adherencia es un tema mayor. Y la adherencia solamente se consigue que sea aceptable, y cuando digo aceptable es un 80%, con una correcta selección de las mujeres de riesgo. Finalmente, el tercer problema es que por sí solo los factores de riesgo predicen muy mal la preeclampsia. Fíjense, solamente el 50% de las preeclampsias precoces. El otro 50% ocurre en mujeres que no tenían factores de riesgo. Por lo tanto, nos vemos abocados a un segundo trama, a un segundo tramo. ¿Cómo podemos mejorar esta predicción? Bien, seguro que están pensando en este candidato, en las uterinas. Saben que las uterinas capturan de manera no invasiva la invasión trofoblástica. Saben ustedes que en segundo trimestre las uterinas, de hecho, es un predictor excelente en segundo trimestre para predecir la preeclampsia precoz. Fíjense cómo detecta el 90%. Si fuera por predicción, ideal hacer las uterinas en segundo trimestre, porque con una simple medida que toma 2 minutos detectaríamos el 90%. ¿Cuál es el problema? Que predecir por sí solo no sirve de nada. Decir, yo ya lo había dicho que ocurriría, y no poner ningún remedio para que esto ocurra, nos tiene que satisfacer muy poco. ¿Sirve la aspirina para estratificar el riesgo y, ajustando el manejo, mejorar los resultados? Al menos en nuestro medio, la respuesta es que no. El uso de la aspirina en segundo trimestre para intentar un manejo más, más estrecho y mejorar los resultados no funciona. Bueno, si no funciona para eso, sirve al menos para detectar a las pacientes que se benefician de tomar aspirina en segundo trimestre, y ya saben la respuesta. La respuesta es que tampoco. Dar aspirina a mujeres en segundo trimestre con uterinas patológicas no disminuye el riesgo de preeclampsia. ¿Y por qué? Porque es muy tarde. Porque la historia natural de la preeclampsia ya está muy avanzada. Por este motivo, la estrategia es movernos hacia el primer trimestre. Y la pregunta aquí está servida. De esta predicción que teníamos, ¿cuánto nos añade hacer unas uterinas en la población general? Pues fíjense que mejoramos un 20% la tasa de detección. Finalmente, algo tan sencillo como la tensión arterial lo podemos añadir como ingrediente a esta receta predictiva y nos pasa de un 70% a un 80%. Seguro que se están preguntando, a partir de esta película que les he explicado, 50% con factores de riesgo, más la uterina 70%, más tensión arterial 80%, si no podríamos invertir el orden de los factores. Es decir, ahorrarnos hacer la uterina y simplemente combinar factores de riesgo con tensión arterial. Perdemos algo. Fíjense que la detección de preeclampsia es solamente un 60%. La FIGO reconoce que en el peor de los casos, esta combinación que ven aquí, los factores de riesgo con la tensión arterial, es lo que deberíamos ofrecer a todas nuestras pacientes. Esto es el mínimo que se debería ofrecer en cualquier país en la predicción de la preeclampsia. Ya no sirve solo factores de riesgo, se han de combinar con algo. Nos habíamos quedado aquí, en este 80%. ¿Cómo lo podemos mejorar? Lo comentaba Ray, los factores angiogénicos capturan la firma bioquímica de la preeclampsia y están alterados también en primer trimestre. Cuando la invasión trofoblástica es insuficiente, hay un incremento de los factores antiangiogénicos y una
y una disminución de los factores proangiogénicos. ¿Cómo nos mejoran esta receta de cocina que nos había quedado aquí en un 80%? Pues nos lo mejoran en un 10%. Luego en la discusión podemos hablar si este 10% vale la pena o no vale la pena. Estaba oyendo por aquí que en México cuesta 15, ¿cuántos dólares habéis dicho, Ray? ¿40 dólares? 30, ¿vale? En nuestro medio ya lo estamos negociando y nos lo dejan a 5 euros una determinación en población general. Por lo tanto, es un tema de negociación. Cuando la PAPEI se puso en el mercado, valía en mi medio 12 euros. Ahora la PAPEI vale 1, euros. Con lo cual es un tema simplemente de demanda y es un tema también de competencia entre los diferentes laboratorios que ofrecen esta determinación. Dicho esto, la propia FIGO nos dice que la combinación de estos 4 factores, factores de riesgo, uterina, tensión arterial y PLGF, factores angiogénicos, es el cribado ideal, nos dice la propia FIGO. Algoritmos para este cálculo combinado hay varios. Los que se utilizan de manera más extendida de manera internacional son los de la FITAL, que seguro que lo conocen, que se puede hacer online y se puede también, está disponible en diferentes plataformas de laboratorio y softwares de ecografía, como la Estrella o el Viewpoint. Y el nuestro, que es muy utilizado, que tiene la gran ventaja de ser muy sencillo, con muchos menos predictores, por lo tanto, es un modelo más económico desde un punto de vista de número de predictores, que también tienen disponible online y que pueden bajarse una aplicación de escritorio muy sencillita en este QR que tienen aquí, al cual le pueden hacer una fotografía. ¿Cómo lo hacemos? Pues es muy fácil. A todas nuestras pacientes, en primer trimestre, calculamos estos factores que ven, todos estos que ven aquí, y este es un ejemplo de una paciente cuya combinación de factores les da un riesgo de preeclampsia precoz de 1 entre 1000, con lo cual es una paciente con un riesgo muy bajo. Si esta misma paciente tuviera una tensión arterial un poco más elevada, pero aún normal, 135-85, una uterina un poco más alta y un PLGF un poco más bajo, pues esta misma paciente tendría un riesgo de preeclampsia precoz de 1.15. Y es en estas pacientes en las cuales damos aspirina. Saben ustedes del estudio ASPRE, fue un estudio que precisamente evaluó esta estrategia en un grupo de pacientes de alto riesgo combinado, como les he explicado, les dieron placebo o les dieron aspirina y demostraron una reducción de más de un 60%, de más de un 50%, incluso un 60%, como ven en el riesgo de preeclampsia precoz. Y además también una reducción muy importante del riesgo de los días de ingreso de los prematuros que eran consecuencia de una preeclampsia. Cuando se combina los resultados del ASPRE con otras series que están publicadas, los resultados son menos optimistas, pero suficientemente buenos como para hacer como punto indiscutible que la estrategia actual de prevención de la preeclampsia es dar aspirina antes de las 16 semanas en aquellas pacientes de alto riesgo. Y, de hecho, la propia FIGO también reconoce que esta es la estrategia preventiva que deberíamos ofrecer a todas las embarazadas en cualquier país en el cual residan estas embarazadas. Por lo tanto, el resumen de mi presentación es muy sencillo. Lo hubiera podido acabar con esta segunda diapo que ya les he mostrado, que lo que debemos hacer es identificar el alto riesgo de la manera más eficiente posible en nuestro medio, pero como mínimo combinando factores de riesgo y tensión arterial, como mínimo, para poder dar aspirina antes de las 16 semanas y así reducir en un 50% el riesgo de preeclampsia precoz, que es la que más contribuye a los malos resultados maternos y neonatales. Muchas gracias. Vamos. Gracias, doctor Figueras. La siguiente exposición va a versar sobre la predicción de preeclampsia a través de inteligencia artificial, una realidad de Latinoamérica. Invitamos, por favor, al doctor Jonathan Torres a pasar. El doctor Jonathan Torres
es médico cirujano por la Facultad de Medicina del Estado de Morelia, ginecobstetricia y medicina materno-fetal por la UNAM, jefe de Departamento de Investigación en Salud Reproductiva y Perinatal, IMPER, investigador en Ciencias Médicas C, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, médico fundador del Ibero-American Research Network, autor de múltiples artículos de investigación internacional en temas como infección en el embarazo, hemorragia obstétrica y preeclampsia, revisor de revistas de investigación internacional como The Journal of Maternal Fetal Neonatal Medicine, Ultrasounds en Obstetricia y Ginecología y Diagnosis. Con ustedes el doctor Torres. Gracias, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, continuando con la sesión de preeclampsia, no sin antes agradecer la invitación para poder platicarles de lo que estamos realizando en México acerca de la predicción de preeclampsia, que como ya vieron no es nada sencillo, ¿no? Debemos entender esto, que preeclampsia, todos sabemos que preeclampsia es un término sombrío, porque literalmente es el que la mujer tenga un destello, que vea ráfagas de luz antes de que presente una convulsión. Por lo tanto, el término preeclampsia no describe en nada la realidad clínica de lo que todos vivimos cuando llega una paciente con preeclampsia temprana, con preeclampsia severa. Entonces, preeclampsia, desde ahí, es un término sombrío. Existen papiros desde el siglo XVIII, siglo XIX, antes de Cristo, en donde específicamente en las páginas 5 y 6, en este papiro de Cajún, que fue encontrado en egipcio, nos dice un tratamiento para evitar que la mujer se muerda la lengua cuando está embarazada y convulsionando. Si ustedes ven en toda esta línea del tiempo, que vamos a ver brevemente, al final de esta línea de tiempo van a tener posibilidad de escanear el QR para que lean esta revisión que está espectacular a lo largo del desarrollo de lo que es preeclampsia. Vemos que existen grandes vacíos, grandes espacios en donde para nada nos están diciendo realmente qué es preeclampsia, y eso es lo que vamos a entender hoy, el por qué necesitamos un modelo de predicción que se ajuste a las características de nuestra población latina. Si ustedes ven, todos estos espacios nos llevan hasta el momento en donde se conocía como toxemia del embarazo, y cuando yo estudiaba medicina, así se denominaba, muchos libros que todavía algunos de ustedes deben tener, se conocía como toxemia del embarazo. Y era porque se describía que una sustancia tóxica era la causante. No se sabía si esta sustancia tóxica era exógena o era endógena. Se decía que era un bacilo, que era una infección, que tenía una causa infecciosa y que podía ser una causa exógena la que ocasionara que esta mujer convulsionara durante el embarazo. Y no es hasta sino que llega Webster a decir, ¿sabes qué? Antes de que una mujer convulsione, está hipertensa. Antes de que una mujer convulsione, tiene proteínas en la orina, como ya se había descrito años antes. Pero si ustedes ven, existen grandes espacios en relación a la investigación de preeclampsia. Es así como vemos a lo largo de la línea del tiempo que vamos a llegar a el gran cambio en el paradigma de preeclampsia, porque preeclampsia no solamente se debe enfocar a la madre, sino que también tiene que tener un enfoque en el feto y en el recién nacido. A mayor presión arterial, a mayor proteinuria, se empezaron a dar cuenta que existía un peor desenlace perinatal, que teníamos mayor muerte perinatal. Sin embargo, continuaban las grandes brechas de la etiología de preeclampsia, que hoy en pleno 2022 no sabemos realmente la etiología de preeclampsia. Vamos a ver a lo largo de la plática que conocemos mucho de la fisiopatología, de la historia natural, pero realmente la etiología, no hemos llegado a esa etiología de preeclampsia. Pero también
al mismo tiempo que se estaba se estaba reconociendo de que no solamente estaba afectando a la madre, sino que estaba relacionada con resultados adversos fetales y neonatales, no solamente era hipertensión, porque tenía afección a diferentes órganos, afección a nivel renal, a nivel hepático. Y entonces surgían los términos de preeclampsia atípica. Surgió el término en 1982 del síndrome de HELLP. Y aún así tenemos grandes vacíos a lo largo de esta historia. Es hasta el grupo de los doctores Carumanchi y que encuentran esta probable sustancia tóxica que ya se describía o que ya se dilucidaba desde 1849 que pudiera existir, que es la porción soluble del receptor del factor de crecimiento y la endoglina soluble. Carumanchi empieza a darse cuenta que estas sustancias ocasionan preeclampsia y que entonces pueden estar relacionadas con esta fisiopatología. Y entonces se empieza a hablar de el síndrome alrededor de preeclampsia, al síndrome que tiene diferentes etiologías, al síndrome que tiene diferentes manifestaciones maternas, el síndrome que tiene diferentes efectos en la madre y en el feto. También era necesario tener proteinuria. En el 2013, el Colegio Americano expresa que no necesariamente se debe tener proteinuria para decir que una mujer tiene preeclampsia, porque el término puede estar relacionado con una lesión a un órgano diana, no necesariamente al riñón, como lo vamos a ver a lo largo de la plática. Un año después, en el 2014, porque durante muchísimo tiempo se dijo que la cura de la preeclampsia era el nacimiento del bebé, y que si se alumbraba y salía la placenta, la paciente se curaba. Pero entonces, ¿qué sucede con la preeclampsia posparto? Un estudio muy bonito del 2014 en donde se utilizaron casos y controles, en donde se realizó curetajes. Ustedes ven, dependiendo el tiempo en que se realizaba el legrado, existía mayor elevación de la presión arterial media. Incluso, si no se realizaba legrado, se elevaba la presión arterial media y la mujer desarrollaba preeclampsia en el puerperio. Entonces, ¿en dónde quedó esos términos que escuchábamos que el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la finalización del embarazo? Cuando conocemos que hoy en día preeclampsia se puede manifestar en la etapa del puerperio. Y esto es lo que debemos entender. Hace 2 años surge el término de disfunción vascular, que es una disfunción endotelial del embarazo. Aquí deberíamos englobar lo que realmente es el término sombrío de preeclampsia, una disfunción endotelial durante el embarazo. Una disfunción endotelial que está relacionada con esta hipertensión, que está relacionada con restricción del crecimiento, con desprendimiento de placenta, con muerte fetal, con ruptura prematura de membranas. Disfunción endotelial. Ese término es el que debemos empezar a tomar para poder entender lo que existe alrededor de preeclampsia. Y es que es esto, preeclampsia no solo es una enfermedad, preeclampsia por lo tanto es un síndrome que tiene una expresión clínica muy variable, porque por un lado se va a conjuntar una alteración placentaria muy, muy específica de hipoperfusión, pero vamos a entender cómo es que llegamos a la hipoperfusión. Y por otro lado, se va a conjuntar una predisposición materna. Si tenemos esto, pues obviamente el tamizaje, la predicción, la prevención de preeclampsia realmente es muy compleja. Y entonces, ¿cómo estamos seleccionando a la población de riesgo? Ya lo vieron, no me voy a detener tanto en esto. Ya vimos que puede ser a través de historia clínica, a través de ultrasonido, a través de marcadores bioquímicos. Lo ideal es tener los tres. Pero vamos a entender cómo es que llegamos a esto. Sabemos que la detección por historia clínica realmente tiene muy poco valor predictivo positivo en población latina. Poniendo la incidencia de preeclampsia en México, tenemos para, y
teniendo esta validación que se hizo en 2015 de la guía americana y de la guía del Royal College, vemos que la sensibilidad, tomando en cuenta estas guías y tamizándola únicamente por factores de riesgo, 3 de 4 pacientes que desarrollan preeclampsia de verdad tienen un factor de riesgo. Pues la sensibilidad en ese punto no parecería tan mala. 50%, una especificidad. ¿Qué significa eso? Que por lo menos la mitad de las pacientes que no desarrolle preeclampsia va a tener un factor de riesgo. Llevando esto, les repito, a la realidad de América Latina, la predicción únicamente con factores de riesgo es del 25%. No es el 46% que nos dice el Colegio Americano, no es el 50% en donde podemos meterlo a una calculadora de la Fetal Medicine y poder decir que tenemos una mejor detección si somos específicos con la paciente. La detección es del 25%. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La respuesta está en que no solamente debemos quedarnos con los términos de existe una alteración entre la invasión trofoblástica y una mala respuesta endotelial de la madre. Existe una alteración entre que las arterias espirales se transforman de forma correcta en un embarazo normal y lo hacen de forma alterada en no más del 40% en una mujer que desarrolla preeclampsia. ¿Entender eso? Pues bueno. Es sencillo, es ver las imágenes y darnos cuenta que es sencillo, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a el inicio de la historia natural que desencadenó la fisiopatología para llegar a lo que conocemos hoy en día como aterosis aguda? Aterosis aguda que es la misma que se presenta en un infarto agudo al miocardio, pero que en este caso está en la placenta. ¿Qué sucedió en todo este tiempo para que esa placenta desarrollara aterosis aguda y entonces iniciara la historia natural de preeclampsia? Esa mala invasión trofoblástica, esa mala respuesta endotelial materna, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo llegamos a la aterosis aguda? Y todo tiene que ver con la placenta. La placenta que realmente suena poético decir esto, pero bueno, la placenta realmente es el árbol que va a hundir sus raíces en una tierra que es la decidua, que es el endometrio funcional, cuya función va a ser nutrir el fruto, y el fruto es el feto en crecimiento. Una placenta que tiene una conformación realmente perfecta, que solamente se explica por millones de años de evolución. Por lo tanto, es donde debemos enfocarnos y entender la placentación para poder entender la fisiopatología de preeclampsia. Si nosotros entendemos esta fisiopatología de placentación, vamos a entender poco a poco lo que es preeclampsia, lo que es la disfunción endotelial en el embarazo, y se nos pueden ocurrir ideas para poder entender si existen la posibilidad de tener nuevos biomarcadores. Recordemos que la placentación se va a llevar a cabo en 3 grandes eventos. El primer evento es una adhesión inestable o aposición. El segundo evento es una adhesión estable o implantación. Y el tercer evento es una invasión trofoblástica que se va a dividir en una primera oleada entre las 8 y 14 semanas y una segunda oleada entre la semana 14 y semana 16, en donde se han enfocado prácticamente el 95% de las investigaciones alrededor de la fisiopatología de preeclampsia en la invasión trofoblástica. Pero veamos que todo inicia desde la posición o adhesión inestable. La aposición o adhesión inestable inicia 4 días después de la fecundación, cuando esa mórula ingresa a la cavidad uterina, empieza a rodar por el endometrio funcional y empieza a llenarse de secreciones y formar la cavidad del blastocisto. Al formar la cavidad del blastocisto, ese líquido compacta a la masa celular interna. Esa compactación es la señal para que en esa masa celular interna se active el gen iniciador del desarrollo embrionario, que es el gen NANOG.
la masa celular externa, que son las células trofoblásticas, no se compactan, no reciben ese fenómeno, pero sí empiezan a expresar un RNA que va a producir moléculas de adhesión, porque la función es que durante su rodar en ese endometrio funcional que conocemos como decidua, encuentre la zona más rica en electrolitos y sobre todo calcio. Porque la molécula de adhesión que está expresando en ese momento el trofoblasto se denominan caderinas. Y la característica de la caderina es que tiene 5 dominios. Y cada uno de esos 5 dominios se va a activar con calcio. Al activarse en ese momento va a hacer la señal para que ese RNA produzca otra caderina y entonces forme un dímero ciscaderina. Un dímero ciscaderina es capaz de unirse a una caderina del endometrio funcional y formar una molécula trans. Se denomina molécula trans porque son dos seres vivos, pero de la misma especie. Esa molécula trans expresa en sus polos un segundo mensajero, que es triptófano. Y el triptófano es la señal indirecta, ahora sí, para que el gen iniciador de esta línea trofoblástica, que se denomina CDX2, divida el trofoblasto en citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. El citotrofoblasto es la parte funcional de la placenta, o así la hemos conocido. Se denomina como parte funcional porque durante todo el periodo de placentación no pierde su actividad mitótica. Pero el sincitiotrofoblasto tiene tres actividades muy importantes. Una actividad migratoria que le va a permitir llegar de la decidua superficial a la decidua profunda para poder iniciar el fenómeno de adhesión estable o implantación. Una función endocrina que le va a permitir desde 7 días después de la fecundación liberar hormonas del crecimiento, liberar gonadotropina, liberar proteína plasmática tipo A, factor de necrosis tumoral. Tanto la migración como la liberación de hormonas en la decidua profunda estimulan a las células NK. Esa estimulación de las células NK ocasiona una respuesta inflamatoria, cuyo objetivo es liberar metaloproteasas, sobre todo metaloproteasa 2, metaloproteasa 9. Lo que hacen las metaloproteasas es degradar la matriz extracelular. Si nosotros recordamos, la matriz extracelular es el pegamento entre cada célula. Si la degrada, esa migración del sincitiotrofoblasto es capaz de continuar su paso y entonces llegar más allá de la decidua profunda y poder tocar por primera vez esos vasos sanguíneos. Y en ese momento termina el fenómeno de la implantación. Además de que ya no está mediada por caderinas, ahora está mediada por moléculas de adhesión tipo proteínas G como CECAM, BICAM. Esas son las características de la implantación y termina en la semana 7. En la semana 8 inicia lo que se ha estudiado en la mayoría de las investigaciones, que es la invasión trofoblástica, que vamos a dividir en dos grandes oleadas. La primera oleada trofoblástica que ocurre entre la semana 8 y 14 tiene el objetivo de ocasionar un taponamiento en las arterias. Uno dirá, ¿por qué va a tapar las arterias si está un ser vivo en crecimiento? Bueno, pues la presión arterial que está del lado materno sería excesiva, ocasionaría estrés oxidativo y esta mujer estaría abortando todo el tiempo. Esa es una de las primeras respuestas del por qué lo hace. La segunda es porque el sincitiotrofoblasto tiene que entrar en un estado de hipoxia para producir inductores ante la hipoxia, hormonas inductoras ante la hipoxia. Las hormonas inductoras ante la hipoxia lo que van a hacer es crear nuevos vasos sanguíneos. Tienen la función de angiogénesis. Entonces, durante la primer oleada trofoblástica, ocasionada por un taponamiento del citotrofoblasto, porque recuerden que el sincitio va migrando como si fuera un leucocito, gracias a esa liberación de metaloproteasas. De hecho, se me olvidó comentarles, la primer metaloproteasa es la proteína plasmática tipo A. La proteína plasmática se libera 7 días después de la fecundación. Es una metaloproteasa porque lo que hace es degradar a la proteína ligadora del factor de crecimiento similar a la insulina y entonces permite su acoplamiento y entonces permite que exista un crecimiento placentario. Ese es el objetivo de la proteína plasmática.
Las siguientes metaloproteasas, la 2 y 9, lo que van a hacer es degradar la matriz extracelular de todas las células endoteliales, de todas las células musculares que encuentra a su paso este sincitio trofoblasto. Les repito, como si fueran esos tentáculos que hemos visto en la microscopía electrónica de un leucocito. Y detrás de esta migración del sincitio trofoblasto va la mitosis del citotrofoblasto, por eso se denomina funcional, va formando esas vellosidades primarias, secundarias. Y entonces, en esta primera oleada, esa mitosis del citotrofoblasto lo que hace es el taponamiento de las arterias, para que entonces estas hormonas ante la hipoxia creen vasos sanguíneos en el sincitio trofoblasto. La segunda oleada trofoblástica sigue el desarrollo fetal. Llegamos a la semana 14, el feto ya tiene una frecuencia cardíaca rítmica que le permite mantener una presión arterial que es equiparable al lado materno. Esa señal indirecta de equilibrar la presión arterial del lado fetal y del lado materno hace que ese citotrofoblasto extravelloso migre y lo haga hacia las paredes laterales del taponamiento que hizo. Lo hace tanto por la parte interna como la parte externa. Si la respuesta inflamatoria que inició con la implantación continúa y se siguen liberando metaloproteasas 2 y 9, degradan la matriz extracelular de las células musculares. Y entonces el citotrofoblasto es capaz de ocupar la matriz extracelular de esas células musculares. Por eso durante mucho tiempo hemos escuchado el término de destruye a las células musculares, cuando realmente ocupa el lugar de la matriz extracelular. Por eso una vez que viene el alumbramiento, esos vasos sanguíneos regresan a la normalidad de una mujer como si no estuviera embarazada. Y esos vasos sanguíneos regresan al calibre y a la presión que tenían previo al embarazo. Si existiera una destrucción real, eso no podría ser posible. Por lo tanto, el objetivo de la segunda oleada de invasión trofoblástica es la migración del citotrofoblasto a las paredes laterales, tanto de forma interna como externa, de las arterias espirales. En ese momento es cuando toma más relevancia la función endotelial placentaria. Función endotelial que inició 7 días después de la fecundación, pero es el momento en donde toma más relevancia, porque las células endoteliales que se formaron por esa hipoxia en la primera oleada trofoblástica empiezan a expresar receptores tipo tirosin-sinasa. Los receptores tipo tirosin-sinasa tienen características muy particulares. Una de ellas es que tienen 3 regiones, una que va a anclar a una hormona, a un factor de crecimiento, otra que va a estar anclada a la membrana, que va a iniciar una cascada de fosforilación para liberar energía, liberar ATP, y entonces la parte interna sea capaz de unirse a un sustrato y a través de una fosforilación intracelular realizar una actividad celular. En este caso, en el endotelio placentario, se utiliza arginina, que es el aminoácido esencial que utiliza para llegar a formar óxido nítrico. Esa es la función endotelial placentaria. El óxido nítrico es el vasodilatador más potente que todos tenemos. Por lo tanto, si la invasión trofoblástica se llevó de forma correcta, la respuesta endotelial placentaria se va a llevar de forma correcta, en donde ese receptor tipo tirosin-sinasa va a anclar al factor de crecimiento placentario, va a anclar al factor de crecimiento endotelial, va a anclar al factor de crecimiento transformante y vamos a tener vasodilatación. Vamos a tener esta vasodilatación sostenida que nos dio desde el que ocupara esta migración del citotrofoblasto extravelloso, el lugar de la matriz extracelular. En preeclampsia, por 3 razones esto no ocurre. Y vamos a entenderlas por qué. En preeclampsia no existe una función endotelial adecuada y por lo tanto no se ancla esa porción que va a captar el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento transformante. Como no lo está haciendo de forma correcta, porque está en un estado de hipoxia, porque está recibiendo menor cantidad de oxígeno, la célula endotelial placentaria empieza a meter calcio.
al iniciar esa entrada de calcio al interior de la célula, llega un momento en donde tiene que liberarlo de alguna manera. Y entonces empieza a realizar un empalme alternativo, que hemos escuchado como splicing alternativo. El splicing alternativo que utiliza es a través de la vía de la calcioneurina. La vía de la calcioneurina utiliza la vía NFAT para llegar al núcleo y entonces producir isoformas de esta porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario o esta porción soluble del receptor tirosinsinas tipo 1. Por eso es una porción soluble, por eso es un splicing alternativo, porque lo está empalmando de forma alternativa, no como debería ser. La otra característica de los receptores tirosinsinasa es que cada una de sus regiones se van a expresar en un locus diferente. Esa porción que ancla a la hormona se expresa en un locus diferente. La porción transmembrana que va a iniciar la fosforilación para liberar energía lo hace en otro locus. Y la porción intracelular que se va a anclar a un sustrato lo hace en un locus diferente. De ahí que entonces el ambiente en donde se esté gestando este embarazo, que es todas las comorbilidades que pudiera tener la mujer, las características que pudiera tener esta mujer embarazada, el ambiente en donde esté este embarazo, afectan ese splicing alternativo, ese empalme del receptor del factor de crecimiento placentario. Si no lo hace de forma correcta, la respuesta placentaria es: voy a producir más. Sin embargo, en esta primer etapa, como primer estadio preclínico, esas sustancias antiangiogénicas que hoy conocemos como SFLT1, que es la porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario, se encuentran en un estadio preclínico, en donde si existen factores predisponentes que pueden ser genéticos, inmunológicos, infecciosos, nos van a llevar a un segundo estadio, que es el estadio clínico. Únicamente que por debajo del horizonte de lo que vemos como manifestación clínica de preeclampsia, no existe una concentración suficiente de SFLT1 que se ancle y consuma el factor de crecimiento placentario, migre de la circulación placentaria a la circulación materna, llegue al glomérulo, llegue al endotelio glomerular y entonces ocasione proteinuria, porque estamos por debajo del horizonte clínico. Esa porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario por debajo de este horizonte clínico no tiene la suficiente concentración como para ocasionar microangiopatía periférica y la paciente lo manifieste como hipertensión. Esta porción soluble que se ancla al factor transformante tipo beta, que simula endoglina soluble, más la liberación sistémica de endoglina soluble por esa disfunción endotelial que inicia en la mujer embarazada, no es una concentración suficiente como para que ocasione hipoxia en el hepatocito y la mujer lo manifieste como elevación de enzimas hepáticas. Pero toda esa cascada fisiopatológica inició con una mala placentación, y no inició en la segunda oleada trofoblástica, en donde todos hemos puesto nuestro interés en las líneas de investigación. Podemos decir que inició tan temprano como 7 días de la fecundación. Podemos decir que inició desde una mala preparación, porque debería ser lo ideal, tener una consulta preconcepcional para investigar los antecedentes de esta pareja que va a tener un embarazo. Pero toda esa historia natural inició tan temprano como el primer trimestre. Tenemos una ventana muy importante de oportunidad que es en donde se está llevando esta invasión trofoblástica, que son las semanas 11 a 13.6, en donde se está realizando también el tamizaje de cromosomopatías. De ahí que haya tomado relevancia el realizar la predicción y prevención de preeclampsia enfocados en el primer trimestre. Pero no solo es la madre, recuerden que ese paradigma ya cambió, sino que también el feto. La glucosa debe pasar a través de la placenta de forma facilitada. El feto no tendría por qué producir glucosa. La placenta le debería aportar todo.
pero la placenta es un órgano que ocupa una gran cantidad de glucosa. Y ocupa una gran cantidad de glucosa porque el sincitio trofoblasto tiene dos membranas. Una membrana extravellositaria que va a expresar a los transportadores de ácidos grasos, los transportadores de aminoácidos, para poder llevarlos a la otra membrana, que es la membrana basal, que está en contacto con el capilar fetal. Por lo tanto, utiliza concentraciones inmensas de glucosa. Si estamos en una placenta que disminuye su flujo sanguíneo, va a disminuir, por lo tanto, su aporte de oxígeno, va a disminuir su aporte de glucosa. Y entonces, poco a poco, el feto va a entrar en un estado de hipoxia. La hipoxia es un daño y el feto se empieza a defender. ¿Y cómo nos defendemos? Tenemos una respuesta adrenérgica. Una respuesta adrenérgica que en un inicio le va a estar ayudando, pero poco a poco lo va a ir dañando. Va a afectar su función renal, disminuyendo poco a poco su filtrado glomerular y lo vamos a ver manifestado como oligohidramnios. Va a cambiar su metabolismo, va a empezar a producir su propia glucosa, porque no tendría por qué hacerlo, porque la placenta se lo debería dar de forma facilitada. Pero al no hacerlo, a nivel hepático, empieza a producir su propia glucosa, por lo tanto empieza a disminuir el diámetro abdominal. Y lo vemos reflejado en nuestros ultrasonidos con disminución en la curva del crecimiento. Al cambiar el metabolismo, porque está produciendo su propia glucosa, empieza a producir cantidades excesivas de piruvato, simplemente por el primer ciclo de la glucólisis. Tanto piruvato no es capaz de meterlo al ciclo de Krebs, no es capaz de meterlo al ciclo del ácido cítrico. Tiene que buscar vías alternativas. Una vía alternativa es el ciclo del ácido láctico. Y entonces el ciclo de Calvin hace que este feto, en este metabolismo, empiece a producir grandes cantidades de ácido láctico. El ácido láctico es muy afín a las células musculares. El feto se deja de mover. El feto empieza a perder tono. Ese ácido láctico no solamente es afín a las células musculares, es afín a los cardiomiocitos. Y poco a poco le va ocasionando isquemia cardíaca, que lo va a llevar a una falla sistólica y a una falla diastólica. El resultado es una restricción severa del crecimiento. Y temprana, porque en estos casos se lleva en una preeclampsia temprana. Por lo tanto, no podemos decir que en el primer trimestre la paciente ya cruzó el horizonte clínico y la podemos diagnosticar con hipertensión, con proteinuria, con elevación de enzimas hepáticas, con disminución de plaquetas, con sintomatología característica de preeclampsia. Pero en este primer trimestre el daño ya inició y lo va a alcanzar una vez que tenga este horizonte clínico, una vez que se lleve a cabo esta cascada de historia natural de disfunción endotelial. Pero sí en el primer trimestre podemos seguir identificando a aquellas mujeres con mayores factores de riesgo a través de la historia clínica. Pero nos debemos apoyar de los marcadores que hemos visto a lo largo de este simposio de preeclampsia, que son el doble de arterias uterinas, que es la presión arterial media, que es el factor de crecimiento placentario. El Doppler, simplemente ya vimos la detección, no me voy a detener en eso, pero la forma de onda de velocidad de flujo, que es diferente a lo largo de los trimestres, si ustedes ven al inicio del embarazo, es un flujo que va de 45 mililitros minuto y al tercer trimestre llega a ser de 750 mililitros minuto. Lo que nos refleja la forma de onda de velocidad de flujo es el grado de invasión trofoblástica y la elasticidad de la pared vascular. Pero entonces ya vamos entendiendo por qué nos refleja eso, porque ya podemos entender el cómo se llevó a cabo la primera y segunda oleada de invasión trofoblástica. Hacer Doppler de arterias uterinas es muy sencillo. Hoy en día el Doppler de arterias uterinas tiene que ser una característica de todos los egresados de ginecología y obstetricia, no es exclusiva del médico materno fetal. Así como en ginecología y obstetricia aprendemos a realizar una cesárea, una histerectomía, debemos ser capaces de realizar Doppler de arterias uterinas. Y realmente es muy sencillo. Tiene su parte técnica, claro, pero eso es muy sencillo. Y podemos pedir a quien nos instale nuestro ultrasonido que nos deje un preset para poder hacerlo en primer trimestre, segundo
trimestre y tercer trimestre y nos los deje con estas características. Eso es muy sencillo, ¿no? En relación a qué dice la evidencia del Doppler de arterias uterinas. No vamos a ver detalladamente todo esto, vamos a ver el que va cambiando a lo largo del embarazo y es evidente. Es evidente que tiene una mejor detección en el tercer trimestre por dos razones. Porque en el tercer trimestre esa disfunción endotelial ya echa a andar esa historia natural de preeclampsia. Pero entre más cerca estemos del evento, pues entonces una prueba va a ser mucho más fácil de detectar alguna enfermedad, en este caso esta disfunción endotelial. En el primer trimestre tenemos una detección del 48%. A medida que vamos incrementando semanas de gestación y llegamos al tercer trimestre, la detección es del 68%, porque ya vimos que en esas mujeres que tienen una mala invasión trofoblástica, también van a tener una mala elasticidad vascular. Y entonces ya inició la historia natural de disfunción endotelial. Por eso en aquella que nos sale con un Doppler alterado en tercer trimestre, lo más probable es que tenga esa mala invasión trofoblástica. ¿Qué ha pasado con esos modelos? Que se han intentado validar en poblaciones externas. Esta es una población canadiense y no han tenido el mismo rendimiento, han llegado si acaso al 50%. Este es un trabajo que presentó Rogelio Cruz con un análisis estadístico de Raigham en Atenas en el 2018, en donde comparó el algoritmo de la Fetal Medicine con la población mexicana. Y realmente la tasa de detección pues es mala, ¿no? No es el 80%, el 90% si metemos marcadores angiogénicos. Entonces, ¿realmente qué está pasando? ¿Sí podemos predecir con estos marcadores que conocemos o necesitamos nuevos marcadores? Nuestro primer estudio fue hacer una corrección, una simple corrección. Nos dimos cuenta que realmente el valor logarítmico, el múltiplo de la mediana, que vamos a entender qué es, en población mexicana es completamente diferente. Desde ahí, en esta primera publicación nos llamó la atención el entender que necesitábamos crear nuestros propios múltiplos de la mediana y hacer nuevas investigaciones. Los marcadores bioquímicos, así como la fisiopatología, así como la placentación, nos explica que la placenta produce factor de crecimiento placentario, pero también produce la porción soluble del receptor del factor de crecimiento placentario. Se demostró, lo hizo Karumanch, demostró que existía en preeclampsia y sobre todo lejos del término una elevación de CFLT1 y un consumo excesivo del factor de crecimiento placentario. Si nos vamos a lo que nos dice la Fetal Medicine Foundation con su tasa de detección y tomamos el punto de corte de 15% de falsos positivos, que es de 1 en 100, nos dice que utilizando los factores de riesgo más la presión arterial media, más el Doppler de arterias uterinas, más el factor de crecimiento placentario, es una detección del 80%. Les repito, esto no se ha logrado replicar en poblaciones externas. En ninguna población externa se ha logrado replicar el 80% de detección utilizando esto. Y es que entonces debemos regresar a la historia natural. Porque está una alteración placentaria, porque está la predisposición materna, lo que rodea a esta mujer embarazada. Y entonces esto hace, como ya vimos, que los efectos maternos y fetales sean completamente diferentes, porque depende del grado de invasión trofoblástica, depende del grado de elasticidad vascular. Y eso nos va a dar el grado de disfunción endotelial. Y hoy en día debemos sumar la infección por SARS-CoV-2, en donde la infección por SARS-CoV-2 nos dejó una lección muy importante, que no era una enfermedad respiratoria, sino es una enfermedad que ocasiona disfunción endotelial. Y entonces, desde el inicio, se empezó a asociar una relación entre preeclampsia y COVID-19, en donde se estaba incrementando el diagnóstico de preeclampsia o realmente existían factores predisponentes en esta mujer con mayor edad, porque hoy en día todo mundo estamos postergando la paternidad, la maternidad, y entonces tenemos mayor enfermedades preexistentes. Y entonces, ¿existe causalidad? ¿Existe relación
en relación a esto hicimos un esquema tan sencillo en el instituto para poder entender si realmente esto podía ser y una causa infecciosa ser el origen de una disfunción endotelial durante el embarazo. COVID-19 es causa que está relacionada con placentación o es el efecto, que es preeclampsia. En relación a esto, si fuera una alteración en la placentación, podríamos decir que pudiera ser una variable confusora o una variable modificadora del efecto, en donde si también es ocasionante de disfunción endotelial, una mujer que ya tuvo una mala placentación, se le suma COVID-19 y entonces va a tener mayor disfunción endotelial. Y si iba a tener preeclampsia a la semana 37, la va a tener a la semana 28 que tuvo COVID grave y lo vamos a ver. Esto nos dimos cuenta con este primer estudio que realizamos, en donde vimos, de un lado siempre va a estar lo que es un corte histológico de una placenta normal, pero nos dimos cuenta que existían en las placentas de COVID grave, sobre todo, a mayor severidad, mayor grado de corangiosis, mayor grado de zonas de hipoperfusión, mayor grado de aterosis aguda. Aterosis aguda que es característica de preeclampsia. Este fue el primer estudio que realizamos. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué tiene que ver con el endotelio? ¿Realmente COVID-19 tendrá que ver con el endotelio? Y entonces, realizamos esta investigación, relacionada con angiotensina, relacionada con ACE2, relacionada con SFLT1. Porque si estaba relacionada con disfunción endotelial, tendríamos que crear un esquema de cómo es que se expresaba esto en la placenta materna. Sabemos que en la placenta se expresan receptores ACE2 y ya conocíamos desde el coronavirus tipo 1 que para poder ingresar a la célula utilizaba a los receptores ACE2. Pues bueno, en el embarazo y en la placenta, al ocupar a los receptores ACE2, la angiotensina 2 se empieza a acumular en la membrana celular. Llega el momento en donde es tanta angiotensina 2 que por afinidad se empieza a unir a los receptores AT1. La característica de los receptores AT1 es que son reciclables. Se unen a la angiotensina 2, se unen al receptor AT1 y entran como complejo al interior de la célula. Al entrar como complejo al interior de la célula, evitan la degradación lisosomal. Y entonces, el receptor AT1 deja la angiotensina 2 a nivel intracelular y regresa a la membrana celular. Sigue metiendo angiotensina 2, evitando la vía de degradación lisosomal. Llega el momento en donde esa angiotensina 2 se vuelve afín a los receptores AT1 mitocondriales. Y entonces inicia la senescencia mitocondrial, con la liberación de todas las sustancias que nos van a ocasionar estrés oxidativo. Eso por un lado. Pero al ingresar angiotensina 2 es porque está en un estado de hipoxia, porque está disminuyendo la cantidad de oxígeno en ese territorio placentario, lo mismo que ocurre en preeclampsia. Por lo tanto, al defenderse la célula endotelial placentaria, empieza a ingresar calcio. Y ya vimos que se activa la vía de la calcioneurina. Y ya vimos que a través de la vía de la calcioneurina hace un splicing alternativo por la vía NFAT para producir isoformas de SFLT1. Esa era la teoría que teníamos en ese momento. Debíamos llevarla a lo clínico. Y en lo clínico nos dimos cuenta que se podían dividir bien dos poblaciones en relación a disfunción endotelial en COVID grave, que tenían altas concentraciones de SFLT1 y disminución de angiotensina 2. Esto hizo que también estudiáramos el estrés oxidativo y vimos que en estas mujeres, nos dimos cuenta, existía una capacidad total antioxidante muy elevada por una respuesta de defensa. Y teníamos una elevación en las proteínas carbonyladas. Entonces, sí estaba tomando sentido esta teoría que empezábamos a armar hace 2 años. Pero entonces, ¿sí podíamos utilizar SFLT1 como un marcador de disfunción endotelial? Pues bueno, hicimos una corte prospectiva en donde nos dimos a la tarea de reclutar a mujeres que tuvieran COVID-19 y tuvieran COVID-19 grave. Y convertimos SFLT1 a su múltiplo de la mediana.
Lamentablemente en esta corte incluimos 5 muertes maternas. Las características para que fuera muy bien seleccionado es que tendrían que ser iguales. Lo único que cambió fue la edad gestacional. Las mujeres, recuerden que el receptor ACE2 en la placenta va disminuyendo a mayor edad gestacional. Por lo tanto, era esperarse que a menor edad gestacional tuviéramos estas relaciones, ¿no? Los principales hallazgos fue que SFLT1 podía predecir el riesgo de muerte materna y sepsis viral. Todo esto nos dio a la tarea de decir, sí tiene que ver las características maternas. Entonces, si el COVID-19 ocasiona disfunción endotelial, inflamación, proteinuria, activa la trombina, ocasiona hipertensión, son características de preeclampsia, por lo tanto, es un modificador del efecto. Ahí fue cuando surge la idea de decir, las características maternas son muy, tienen mucho peso en relación a los múltiplos de la mediana. Y este es el artículo que ya está aceptado en Frontiers y esperemos que pronto salga publicado en relación al efecto de las características maternas sobre los marcadores. Ya estaba la hipótesis, ¿no? Ahora era identificar cuáles eran esas características que hacían que fueran diferentes nuestros múltiplos de la mediana. Recordemos que el múltiplo de la mediana se obtiene a través de una ecuación en donde convertimos a valor logarítmico el biomarcador y vemos qué efecto tiene cada una de las características maternas. Esto ya lo hicimos en una corte prospectiva, en donde nos dimos cuenta, metimos las características de la Fetal Medicine, pero incluimos características que no las tenían, como son síndrome de ovario poliquístico, hipotiroidismo, cardiopatía, antecedente de diabetes gestacional en el embarazo previo, y como desenlace preeclampsia pretérmino. La sorpresa fue que los múltiplos creados fueron la clave para poder mejorar la tasa de detección. Por lo tanto, el punto está en poder tener nuestros propios múltiplos de la mediana. Ya teníamos nuestros propios múltiplos de la mediana, ya estaban corregidos en relación a los efectos que tenían las características maternas. Podíamos ver bien quién desarrollaba preeclampsia, sobre todo temprana y pretérmino, pero no así la tardía, como todos los modelos. Muy significativos cada uno de los biomarcadores comparados con nuestros propios múltiplos de la mediana. Esto nos dio a la tarea de decir, bueno, vamos a hacer un modelo propio, no vamos a meter estos múltiplos de la mediana a una regresión logística, a riesgos competitivos, a un modelo bayesiano, vamos a hacer inteligencia artificial. Y es así como hicimos un modelo de aprendizaje automático en donde utilizamos todas estas características clínicas que ya vimos, todas estas historial médico que ya vimos, pero ya con un sentido, para que poder utilizarlas y saber cuáles eran las que tenían mayor peso. También una corte prospectiva en donde tenían que ser mayores de 18 años, todos los biomarcadores fueron transformados ya a propios múltiplos de la mediana con la ecuación propia, con los efectos y característicos de población mexicana y como outcome preeclampsia pretérmino, preeclampsia menor a 37 semanas. Lo hicimos a través de un machine learning, una inteligencia artificial. Bueno, todo esto nos da que esta calibración del algoritmo fuera tan buena. Lo que hizo la selección a través de construir 36 modelos a través de una red elástica, que es mucho mejor porque va a penalizar cada uno de los coeficientes, es que nos dice que el factor de crecimiento placentario es el mejor predictor en la inteligencia artificial. Y ese es el peso que le da a cada una de las variables. Con esto tenemos una tasa de detección en la población de validación del 78.8%, ya muy cercano al 80% que dice la Fetal Medicine Foundation, 78.8. ¿Qué nos falta? Tener una N muy grande, y es aquí donde viene la invitación para toda América Latina, para que trabajemos en conjunto y entonces podamos tener una N robusta que nos permita tener múltiplos de la mediana para no solo población mexicana, sino población latinoamericana, y a través de inteligencia artificial poder detectarlo. El modelo de calibración y el modelo de validación tienen una calibración excelente. Si ustedes ven, la P no es significativa, lo que significa que lo que predecía y lo que observaba realmente desarrollaba preeclampsia.
El área bajo la curva, impresionante, ¿no? Y esto dio pie a que tengamos la primer calculadora mexicana para poder predecir preeclampsia, en donde ingresamos el doble de arterias uterinas, el factor de crecimiento placentario, la presión arterial media, las características de nuestra mujer, convierte a los múltiplos de la mediana propios y nos dice el riesgo. Nos dice si esta mujer tiene alto riesgo para desarrollar preeclampsia o no lo tiene, a pesar de las características, porque ya son con propios múltiplos de la mediana, ¿no? Por lo tanto, esta inteligencia artificial es capaz de poder predecir qué mujer tiene mayor riesgo de desarrollar o no preeclampsia. Muestra un desempeño similar a el algoritmo ahora sí que ya existe en los que presentó Francesa hace un momento de la Fetal Medicine o de Barcelona, 78.8%. Si vamos haciendo más robusta la N, seguramente tendremos un modelo mucho mejor, porque esta calculadora está basada en inteligencia artificial. Entre más datos le vayamos midiendo, va a ser mucho mejor, ¿no? Ese es el equipo del Instituto, el equipo de Iberoamerican que ha trabajado en preeclampsia y que invitamos a toda la comunidad científica a sumarse, a poder tener un modelo latinoamericano de predicción de preeclampsia. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias al doctor Torres por tan brillante exposición. La siguiente, vamos a hacer un cambio en la presentación. La siguiente charla va a ser manejo de preeclampsia tardía, que va a ser disertada por el doctor Figueras. Gracias. Bueno, pues después de esta charla enciclopédica, voy a bajar a términos un poco más prácticos sobre el manejo de una forma de preeclampsia, que es la forma tardía de su presentación. Si me podéis cargar la presentación, por favor. Ya saben que la incidencia de preeclampsia es variable, es muy variable entre los diferentes países. De media, podríamos decir que, al menos en nuestro medio, tenemos un 3% de preeclampsias, pero la característica que se da es que de este 3%, la mayoría, el 90%, son preeclampsias que aparecen más allá de las 34 semanas, mientras que solamente, como ven, un 0,3% de este 3%, que viene a ser un 10%, son preeclampsias típicas de aparición precoz, con retraso de crecimiento, etc. Sí que es cierto que la preeclampsia precoz es un gran contribuyente a los malos resultados. Fíjense, contribuye a la mortalidad materna enormemente, a la morbilidad severa, etc. Pero debido a que la forma tardía es 10 veces más frecuente, esta acaba siendo también un gran contribuyente a los malos resultados. Si, por ejemplo, nos enfocamos en el impacto que tiene en la madre cardiovascularmente haber tenido una preeclampsia, de nuevo, es cierto que la preeclampsia grave es la que configura un mayor riesgo, pero también es cierto que su forma leve, la preeclampsia leve, que mayoritariamente es tardía, también conforma un riesgo aumentado cardiovascular en el futuro. Por lo tanto, centrado el tema y la importancia de la preeclampsia tardía, voy a navegar por los tres trimestres en relación a cómo podemos predecirla, esta preeclampsia tardía, y cómo podemos prevenirla. En primer trimestre, la predicción de preeclampsia tardía es una predicción mala, mejorable. Fíjense que con el mayor de nuestros esfuerzos, combinando todos estos factores de riesgo, la tasa de detección no llega al 60%. Una tasa de detección, por lo tanto, insuficiente. Y esto ocurre por lo que ven aquí, porque los marcadores que usamos en la predicción se desvían de la normalidad, sobre todo en las formas precoces de la preeclampsia, no en las tardías. Por eso tienen un rendimiento tan bajo. Dicho esto, ¿somos muy malos prediciendo? ¿Somos buenos preveniendo la preeclampsia? Cuanto más precoz es la preeclampsia, mejor es su prevención con aspirina. Tanto es así que la aspirina es absolutamente ineficiente para prevenir preeclampsia que ocurre después de las 37 semanas.
Es cierto que existe la hipótesis, todavía por comprobar, que lo que hace la aspirina, más que prevenir la preeclampsia precoz, es que pospone la aparición de la preeclampsia. Y una preeclampsia que hubiera aparecido a las 28 semanas, con aspirina aparece a las 34 o a las 35 semanas. Pero en todo caso, el efecto neto de la administración de aspirina en pacientes de alto riesgo es que en la forma tardía tiene un efecto muy moderado, si no irrelevante. En segundo trimestre, la predicción mejora mucho, pero para la precoz. Fíjense cómo para la precoz sí que es verdad que tenemos tasas de detección cercanas al 80%, pero fíjense lo que ocurre con las formas tardías, detecciones insuficientes. Del total de la capacidad predictiva que podríamos tener, la combinación de todos estos factores que ven aquí, angiogénicos, tensión, uterina, factores de riesgo, solamente consigue predecir un 50% de estas formas tardías. La prevención en segundo trimestre, les he introducido antes, mala. La aspirina es solamente efectiva cuando se da antes de las 16 semanas. Más allá de las 16 semanas, pierde en gran parte su efectividad. Además, les he enseñado antes que en segundo trimestre la aspirina en mujeres con uterinas patológicas no mejora el riesgo de preeclampsia. Y finalmente, como tercer contraargumento, hay un tema de seguridad. La administración de aspirina en segundo trimestre no solo no mejora la incidencia de preeclampsia, sino que aumenta el riesgo de tener un desprendimiento de placenta, sobre todo en comparación a su administración temprana, que no solo no la aumenta, sino que la reduce. Tampoco en segundo trimestre es útil la uterina para establecer un circuito en el cual un control estrecho mejore los resultados perinatales. Y por lo tanto, segundo trimestre tampoco es la opción. ¿Qué ocurre en tercer trimestre? Aquí el panorama cambia. En tercer trimestre, la combinación de factores de riesgo epidemiológicos con cualquiera de los otros factores consigue un 70%. Por ejemplo, con tensión arterial, 70%. Con uterinas, 70%. Con angiogénicos, 70%. Y combinándolo todo, fíjense cómo tenemos tasas de detección que superan al 80%, para las formas entre 34 y 37 semanas. Para la forma más tardía, más allá de 37 semanas, fíjense que la tasa de detección sigue siendo insuficiente. No obstante, si retrasamos la evaluación del riesgo de preeclampsia a las 37 semanas, entonces sí. Es decir, que la preeclampsia se predice bien lo más cerca posible a su debut clínico. Cuanto más tarde hacemos la predicción, mejor podemos detectar las formas de preeclampsia que ocurrirán en las 3-4 semanas siguientes. Muy bien, somos buenos prediciéndola, pero ¿somos buenos previniéndola? Saben el estudio Pravastatin, en el cual se evaluó en pacientes de alto riesgo a las 37 semanas, precisamente si la administración de pravastatina mejoraba el riesgo, y la respuesta es que no. La pravastatina no es la solución tampoco. ¿Qué otras estrategias preventivas tenemos? Tenemos una muy lógica y muy básica, que es la finalización del embarazo, la inducción del parto. Esta parece muy lógica, ¿no? De hecho, la revisión Cochrane encuentra que la inducción de parto, más allá de 67 semanas, no solo mejora algunos resultados maternos y fetales, sino que es capaz de reducir la incidencia de preeclampsia. Por lo tanto, una posible estrategia sería esta: seleccionar a pacientes de alto riesgo para inducir el parto a las 37 semanas. Y esto es el objetivo de un estudio que tenemos en marcha que se llama Preeclampsia 37. En el Preeclampsia 37, a las 37 semanas, se evaluó el ratio cerebroplacentario, o se está evaluando, y en aquellos con un perfil anómalo de factores angiogénicos, se recomienda el parto. Hasta ahora hemos randomizado más de 2.000 mujeres con una buena tasa de adherencia, y por ahora lo que vemos es esto que ven aquí. La incidencia de preeclampsia a término es la esperada, alrededor de un 10%.
simplemente los factores angiogénicos detectan el 80% de estas, con lo cual es una muy buena tasa de detección teniendo en cuenta que es un solo parámetro, y además sabemos que las mujeres con factores anómalos tienen un riesgo de un 25% de desarrollar una preeclampsia en las próximas semanas. Cuando hayamos completado la muestra de 8.000 pacientes necesarias, podremos decir si esta estrategia sirve para prevenir la preeclampsia a término. Dicho esto, del diagnóstico de la preeclampsia tardía nos ha hablado de manera muy clara Reigam que existe múltiple evidencia observacional que los factores angiogénicos son de ayuda, pero además de la observacional que Reigam nos comentaba, existen dos ensayos clínicos que les quiero comentar muy brevemente. El primero es el INSPIRE, en el cual se comparó el manejo de la preeclampsia, el diagnóstico y manejo en aquellas pacientes con sospecha de manera estándar, como lo están haciendo ustedes, contra un grupo en el cual se incorporó al manejo los factores angiogénicos. Y que lo que se demostró es que la incorporación de los angiogénicos optimizaba la detección y el ingreso de aquellas mujeres que iban a desarrollar preeclampsia en los días siguientes. Un estudio mucho más ambicioso fue este que ven aquí, el estudio Parrot, en el cual se compararon las dos estrategias de la misma manera, pero este tenía por objetivo ver si en aquellas mujeres con sospecha de preeclampsia la incorporación de angiogénicos mejoraba los resultados, y efectivamente se demostró una reducción del intervalo hasta el diagnóstico, mejoró el diagnóstico y mejoró pues en un 20% el riesgo de complicación materna severa. Por lo tanto, efectivamente, una manera de diagnosticar y manejar la preeclampsia tardía es la incorporación de factores angiogénicos. Una vez ya diagnosticada esta preeclampsia tardía, aspectos clínicos prácticos, sean ambiciosos con el objetivo de la tensión arterial que quieren conseguir, por lo tanto, sean liberales en el uso de fármacos hipotensores. El uso de objetivos ambiciosos mejora los resultados perinatales, mejora la tasa de mujeres que desarrollaron una preeclampsia severa, mejora la plaquetopenia, etc. Por lo tanto, sean ambiciosos. El objetivo a conseguir es tensiones arteriales sistólicas entre 140 y 160 y diastólicas alrededor de 90. Y para ello tienen tres fármacos de primera línea. En sus formas orales, tanto el labetalol como el nifedipino son excelentes fármacos que les pueden permitir un buen uso clínico. Pero la forma tardía tiene una característica, que es esta que ven aquí. Mientras que en la forma precoz hay un patrón de disminución de gasto cardíaco, es un patrón de hipodinamia, en la forma tardía este gasto cardíaco no solo no está reducido, sino que en muchos casos está aumentado. Por lo tanto, el fármaco ideal de primera línea en la preeclampsia tardía, más que el nifedipino, que lo que hace es reducir el gasto, aumentar el gasto cardíaco que ya está aumentado, el ideal en la forma tardía sería el labetalol. Y esto es no solo una hipótesis fisiopatológica, sino que existe buena evidencia clínica que guiando el primer fármaco en estas mujeres con estas características hemodinámicas mejora los resultados maternos en la preeclampsia, sobre todo en sus formas tardías. Finalmente, otro aspecto muy práctico, la finalización. Ya saben, la finalización de la preeclampsia se tiene que realizar alrededor de las 37 semanas, en las formas no severas me refiero. Antes de las 34 semanas, antes de las 37, perdonad, la finalización tenía el efecto que ven aquí, el efecto de que no mejoraba claramente los resultados maternos, pero claramente empeoraba los neonatales. Creamos más prematuros finalizando antes de las 37 semanas. Esto era así hasta la publicación de este estudio enorme, que fue el estudio Fénix. En el estudio Fénix dijeron, vale, vamos a hacer esto mismo en mujeres con un diagnóstico muy claro de preeclampsia, no en una población mixta de hipertensas crónicas, gestacionales, etcétera. Solamente preeclampsias, preeclampsias no severas, sin criterios de severidad.
y lo que demostraron es que claramente mejoran los resultados maternos, claramente. Pero ¿a expensas de qué? A expensas de aumentar los malos resultados neonatales, sobre todo en forma de distrés respiratorio. Por lo tanto, la solución no es finalizar todas las preeclampsias no severas entre las 34 y las 37 semanas. La solución es seleccionar un subgrupo de pacientes que sí que se pueden beneficiar de esta finalización. Y para esto están los factores angiogénicos. Y así nació el MAP. El estudio MAP, precisamente, lo que intentó observar es que si seleccionando pacientes con preeclampsia leve con angiogénicos para el parto antes de las 37, mejoraban los resultados. Y lo que encontramos es que, efectivamente, claramente, esta estrategia mejoraba los resultados maternos en forma de complicación, pero lo más importante, sin empeorar los resultados neonatales. Por lo tanto, nuestra recomendación es, en la preeclampsia no severa, con un perfil angiogénico normal, conducta expectante a las 37 semanas, pero en aquellos casos en los cuales existe un mal perfil angiogénico, la finalización está más que justificada a partir de las 34 semanas y una vez se ha completado la pauta de maduración pulmonar. Y estos serían los aspectos clínicos relativos respecto a la preeclampsia tardía. Muchas gracias. Gracias, doctor Figueras. La siguiente charla es preeclampsia del diagnóstico a la prevención. Va a ser sustentada por el doctor Mario Palermo. El doctor Mario Palermo es médico especialista en obstetricia, ginecología, perinatología, medicina fetal y ultrasonografía, profesor titular consulto de obstetricia de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, departamento de tocoginecología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, director asociado a la carrera de médico especialista en diagnóstico por imágenes del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, miembro titular y vicepresidente de la Academia Latinoamericana de Ultrasonografía, maestro iberoamericano del diagnóstico y tratamiento prenatal, director médico de Diagnomed. Es extenso el currículum del doctor. Jefe de la Unidad de Medicina Fetal de Diagnomed, coordinador de la Red Argentina de Medicina Fetal, director de la Red Argentina de Docencia e Investigación, ex-fellow del American College de Ginecología y Obstetricia, integrante de la Comisión de Salud Perinatal del Vaticano, past president y miembro fundador de la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, past president y miembro fundador del CIADTP, que es la Sociedad Argentina de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento, es director general de Asistencia Médica del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, es jefe del Departamento Materno Infantil del Diagnóstico del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, miembro de la Junta Editorial del American Junior College de Ginecología y Obstetricia, director de la diplomatura de varias facultades como la de Tucumán, Uncuyo y Nordeste. Con ustedes el doctor Mario Posadas. Gracias. Bueno, creo que después de esta presentación podemos terminar la conferencia acá. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Santiago por la invitación, a Ivonne y al resto de la comisión directiva. La verdad que es un honor estar acá y charlar con ustedes un tema que ahora yo lo voy a bajar a tierra, porque todo esto es, la verdad, impecable, las disertaciones anteriores. Y ahora vamos a comenzar, por lo menos, acá, ¿no? No cambia. No cambia. ¿Quieren que te vaya diciendo y vas cambiando ahí? ¿No? No, sí. Ahí está. ¿Cambiaste tú o cambiaron ellos? Bueno, de última, la próxima. Bueno, a ver, lo primero que yo quería comentarles
es cómo estamos en América Latina. Somos muy diferentes al resto del mundo, la verdad. Entonces, las cosas fueron cambiando en cuanto a la mortalidad prenatal. Saben que la primera causa es el parto por término y luego vienen las anomalías congénitas. Por eso tanto énfasis en las anomalías y el diagnóstico precoz. Y la otra cosa es la restricción del crecimiento fetal, que sumado al pretérmino prematuro puede, que es el 1%, puede llevar, digamos, a una parálisis cerebral. La próxima. No. No sé por dónde va. Pasaron tres diapositivas, no. Perdón. Pasaron todas juntas. Veníamos acá. Ahora voy a apretar el de arriba, a ver si va. Bien, y en cuanto a la mortalidad, a ver si es este. Bueno, la nueva clasificación creo que ya la dieron. Y esto sí es importante, tener una visión. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Y sigue pasando esto. No es que disminuyó y ahora estamos felices y contentos. Pero alrededor de 4 millones de mujeres pueden desarrollar preeclampsia, lo cual es grave. Cerca de 100.000 mujeres pueden desarrollar convulsiones. Y más del 90%, lamentablemente, ocurre en países en desarrollo como los nuestros. Bueno, la fisiopatología, ya le dijeron, en realidad no, la etiología no se sabe, se habló mucho de la fisiopatología, la etiología es desconocida y todo lo que se habló antes no lo voy a repetir, pero hay una mala presentación y luego todo lo que desencadena desde el punto de vista fisiopatológico, como explicó Jonathan. Me gustaría si puede poner el puntero en alguno de los videos, por favor. Cuando recién el doctor Rogelio me preguntó qué pasaba, ustedes ven que en la diapositiva, a ver si ponen el video, y ahora pon el otro. Ah, me dice. Se ve mejor. Bueno, entonces, esto es todo lo que pasa con la fisiopatología, ¿no? Como bien se explicó antes, en realidad no se conoce la etiología, hay un daño endotelial. Y esto que les muestro acá, fíjense que la primera imagen de arriba es que cuando hay una buena invasión trofoblástica, en realidad si uno hace el Doppler va a encontrar una arteria uterina normal, ¿correcto? Pero cuando hay una mala invasión trofoblástica, como vemos abajo, no sé cuál es el puntero, creo que es este, ¿no? Bueno, cuando tenemos una mala invasión trofoblástica vamos a tener una arteria uterina patológica y normal. Hoy Rogelio, cuando digamos, me mencionó, fue más o menos en esta época cuando apareció el Doppler por los años 90. Yo presenté las primeras estudios en Argentina, que lo presenté en el Waldorf Astoria, me acuerdo, cuando recién salía el Doppler, para ver para qué servía el Doppler. Y yo quería saber, en realidad, si tenía una representación clínica y además histológica y además la forma de onda. Entonces, en ese momento planificamos un trabajo en el Hospital Posadas, donde estuve más de 40 años, uno de los hospitales más grandes del país. Entonces, allí, en aquellas pacientes que tenían un Doppler y que por cualquier motivo iban a una operación cesárea, ¿entienden? Le hacíamos un punch, y luego ahí iba anatomía patológica y veíamos invasión trofoblástica sí, invasión trofoblástica no. En la primera diapositiva había una invasión trofoblástica correcta, si pueden apuntar otra vez al video, y en la de abajo había una invasión trofoblástica inadecuada. Bien, seguimos entonces. Obviamente que esto, como se dijo recién, por eso lo voy a hacer rápido, es toda una disfunción endotelial, y esto es porque se debe, o sea, hay un daño en el lecho placentario, y también, como dijeron recién, juegan muchísimo los factores angiogénicos y antiangiogénicos, que muy bien lo explicaron ellos, y esto por supuesto que en el segundo trimestre estos cocientes pueden predecir
digamos, si hay que interrumpir o no el embarazo, o si esa paciente está en proclive a tener una preeclampsia. Bien, obviamente que en todo este proceso fisiopatológico vamos a tener una disfunción endotelial y esto nos puede llevar primero a un síndrome materno y un síndrome fetal, que en realidad no es que van por una cuestión didáctica, nomás se mencionan, pero van juntos. En cambio, si tenemos, este es el trabajo que yo le decía, ¿no? Si me pueden poner un poquito y ponen el clic en los videos, en los dos juntos, esto era el trabajo que yo le decía, que esos cambios que de no invasión trofoblástica o una mala invasión trofoblástica o una invasión trofoblástica incompleta, entonces podía producir, ¿no es cierto?, alteraciones. Entonces ustedes, como ven, a la izquierda hay una invasión trofoblástica normal, esto visto por nosotros, por los patólogos, y tenemos una invasión trofoblástica anormal cuando la arteria uterina estaba mal. Entonces ahí en ese trabajo, en esa conclusión, era que el Doppler servía no para todo, sino para el alto riesgo y especialmente para aquella paciente proclive a tener una preeclampsia. Bien, vamos a pasar la siguiente, y acá están lo que puede pasar tanto en la madre como en el feto, que todo el mundo lo conoce. Yo reduje esta presentación. Vamos a tener hipertensión con o sin proteinuria, y a nivel fetal, obviamente, vamos a tener un crecimiento restringido, una reducción del líquido amniótico y una hipoxia fetal. Ahora, ustedes fíjense que cuando están haciendo las ecografías y están yendo por la semana 20 y ven que las curvas va descendiendo, esa restricción de crecimiento puede deberse a una alteración en los factores angiogénicos y antiangiogénicos. Bien, entonces el tema que tiene esto es que las complicaciones maternas son graves, que pueden tener desprendimiento de placenta, coagulación intraocular diseminada, hemorragia cerebral y falla hepática insuficiencia aguda, y también el daño en órganos blancos. Esto es una introducción. Ahora, en el año 1977, quizás alguno de ustedes no había nacido, estando yo en un hospital de baja complejidad, no en el Hospital Posadas, llegué a tener 4 pacientes eclámpticas en una sala de 4 camas, 1, 2, 3, 4. Y cuando convulsionaba una, iba y le hacíamos la medicación. Si pueden imaginar, Frances, ¿qué medicación le hacíamos? Le hacíamos pentotal, porque no había otra cosa. O si no, se hacía el coctelístico. Entonces, y está documentado esto, esas 4 eclámpticas en el año 77. Y aún siguen las eclámpsias. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces, afortunadamente, bueno, también vimos que hay factores predisponentes que también se mencionaron, como los anticuerpos antifosfolipídicos, una preeclampsia en embarazo anterior, como mostró Figueras también, bueno, diabetes y otras variables que ustedes ven así, que pueden aumentar hasta 10 veces la probabilidad de tener eclampsia. Bueno, cuando uno diría, voy a interrumpir la gestación porque está en el hospital, está haciendo la parte clínica, ya conoce toda la fisiopatología que se explicó antes, entonces cuando hay cifras de hipertensiva que están refractarias al tratamiento, cuando hay alteración de la vitalidad fetal por cualquiera de los medios, cuando tenemos una restricción severa del crecimiento, oligoamnios, eclampsia, desprendimiento prematuro placenta y HELP, que el HELP forma parte del contexto de la preeclampsia. Bien. Entonces, lo que... ¿puedes hacer el clic, por favor, en el video? Entonces, lo que uno nunca quiere ver. Entonces, esto sacado de YouTube, que esto es la definición de eclampsia cuando hay convulsiones tónico-clónicas, ¿no es cierto?, luego de la semana 20 de gestación y o en el puerperio, como también se explicó. Póngalo otra vez el video, por favor. Entonces, en una conferencia en Roma, yo pregunté, hice la pregunta de rigor, ¿cuántos de ustedes vieron una paciente con estas convulsiones? ¿Cuánto les parece? Había casi 1000 personas. Solo uno levantó la mano. En un simposio de la ISWOG, que estaba Gratacos, le pregunto, Edward, decime, ¿cuántas has visto? Me dice, Mario, vemos pocas. Entonces, ahí está el porqué que ahora vamos a ir viendo. Y esto es una paciente real. Entonces, cuando tiene una paciente que viene a la guardia en esas condiciones, está reflejando
la condición social, la condición económica, la falta de prevención y la falta de políticas gubernamentales. ¿Me entienden? Eso es todo lo que pasa. Vamos a pasarlo otra vez. Entonces, obviamente que la eclampsia va a tener múltiples complicaciones, hemorragia cerebral, edema pulmonar, insuficiencia hepática y también asociada a una alta morbimortalidad perinatal. Ahora, ustedes imagínense esa paciente, tiene una convulsión, está discutido si la convulsión es la que causa el daño cerebral o ya viene antes el daño cerebral, pero por lógica, cada convulsión produce un daño cerebral. Entonces, lo que no queremos es tener eclampsia. Y a nivel perinatal, vamos a tener mayor proporción de parto pretérmino, restricción de crecimiento y desprendimiento de placenta, que eso es una complicación grave. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de esto? Primero, tratar de implementar todos los planes de prevención. Cualquier cosa que uno haga siempre va a ser positivo. Nada, ningún método de descalificar a otros. Son sumatorios. Y lo importante es que cuando uno tenga o vea que una paciente tiene mayor riesgo de preeclampsia, lo que tiene que hacer es derivarlo a los lugares de mayor complejidad. Este es el quirófano del Hospital Posadas, donde hacemos las intervenciones quirúrgicas y láser y demás. Bien, entonces, en un momento, no cambia. ¿Puedes apretar, por favor, a ver si...? Bueno, acá. Entonces, afortunadamente, llega la investigación, y esto es lo que quería preguntarles, lo que quería mostrarles. Cuando viene un fellow, ¿no?, a mi centro, lo primero que le pregunto, ¿por qué utilizas sulfato de magnesio en la preeclampsia y en la eclampsia? ¿Qué es lo primero que dicen ellos? ¿Qué dirían ustedes? Por la placa neuromuscular, ¿no? Todo esto. Pero nunca me dicen que es debido a este estudio en el cual fue coordinado por la unidad de Oxford y en Argentina por el CREP y yo en el Hospital Posadas, donde queríamos saber cuál era la mejor medicación para la eclampsia y para evitar fundamentalmente la recurrencia de las convulsiones. Entonces se hizo un estudio muy importante donde se juntaron, pásenmelo, ahí está, donde lo que se quería comparar era, porque estaba muy diverso, en Latinoamérica se usaba el sulfato de magnesio, pero en dosis no adecuadas o adecuadas según el esquema de Pritchard. En el Reino Unido se utilizaba diazepam y en la India se utilizaba la fenitoína. Entonces se hizo un estudio aleatorizado haciendo la comparación con todo esto, bueno, y se vio que el sulfato de magnesio era sustancialmente más efectivo que el diazepam y o la fenitoína. Por eso que nosotros utilizamos el sulfato de magnesio en la paciente eclámptica para prevenir la convulsión, ¿me entienden? Ese es el motivo. Además viene la fisiopatología, como se explicó recién, que la mala presentación y cómo actúa, por ejemplo, el sulfato de magnesio a nivel de la placa neuromuscular. Siguiente. A ver si me sale acá. Bueno, entonces, uno siempre va a los metaanálisis, donde ven el cuadradito más grande, se llama Bloxplot, es el que tiene mayor número de pacientes. Y fíjense ustedes que en ese estudio, en el cual se comparó el sulfato de magnesio versus el diazepam para la prevención de la eclampsia y las convulsiones, bueno, se redujo prácticamente en un 60%. Ven ahí el RR, que es el riesgo relativo, 0.44, y el intervalo de confianza, que fue 0.34 a 0.57. O sea que lo redujo en un 70% hasta un prácticamente 40%. Entonces, hoy, eso es el motivo por el cual todos nosotros utilizamos el sulfato de magnesio. Acá se juntaron 940 pacientes. Nadie de nosotros en nuestra vida podría juntar 900 eclampsias. Por eso la importancia de estos trials multicéntricos. Bueno, entonces acá lo ven nuevamente. Luego se comparó, acá viene lo que se va marcando en rojo,
van a ver el río relativo y el intervalo de confianza que nunca toca el 1, de manera que es protector. Siguiente, y es esto. Entonces la evidencia muestra hoy, para todos, que el sulfato de magnesio es la droga de elección para evitar la recurrencia de la convulsión. Y es mejor que la fenitoína y o el diazepam. Y esto fue muy importante, miren, ese estudio, los resultados se dieron en Oxford, en un college especial, y la verdad que fue impactante cuando se iban mostrando las tablas basales y el resultado final, que nadie sabía, y cuando sale este resultado fue realmente una alegría para nosotros, porque utilizamos el sulfato de magnesio, no tanto para los ingleses que utilizaban el diazepam, pero la gente de la India dice, ¿cómo le explicamos a nuestra población que luego de 20 años de haberle dado fenitoína, hoy tenemos que cambiar? Y esto es la ductilidad mental que uno tiene que tener para los cambios y las conductas nuevas que se vienen. Esto es un poquito histórico, pero es muy importante. Y si ustedes, los jefes, cuando le pregunten a algún reciente por qué utilizas el sulfato de magnesio, bueno, si le dicen la fisiopatología es correcta, pero lo más importante es que digan esto, que es el resultado de la evidencia científica realizada por el Clampsia Trial. Y luego viene el otro estudio. Entonces, ¿qué pasaba? Este fue el Clampsia Trial, pero después viene el MacPie Trial. Ustedes participaron, creo que Ecuador participó del MacPie Trial, me parece. Entonces, el MacPie Trial, el MacPie es un pájaro típico de Canadá. Acá estamos con la doctora Lelia Dula y su esposo, mi esposa, que es la que hace la parte de metodología y medicina basada en evidencia, y yo, muy jovencito en esa época. Entonces, queríamos ver para evitar la eclampsia. Entonces, ahí se hizo también un estudio aleatorizado, donde obviamente se asignaron pacientes a sulfato de magnesio, otra a placebo, y el resultado fue muy impactante porque redujo la eclampsia en cualquiera de sus formas que se clasificaban antes, prácticamente en un 60%, con un intervalo de confianza que lo tienen ahí y que no tocan uno. Entonces, cuando ustedes le dicen, a ver, ¿por qué le doy sulfato de magnesio por cualquiera de las vías a una preeclámptica? Es para evitar la eclampsia. Y por eso le dan sulfato de magnesio. Bien. Y luego, acá, como siempre, están todos los metaanálisis. Los que tienen cuadraditos más grandes son los que tienen mayor número de pacientes. Y todos coinciden en que son protectores y la medida final de resumen. Ah, mira, espera que tengo acá un puntero. Y la medida final de resumen. No marca ahí. Que es esta, la última. Dice que luego de ver todos los metaanálisis, tiene una protección importante para evitar la eclampsia. Bueno, entonces viene esto. A nivel fetal, bueno, no hay diferencias significativas en cuanto a la morbimortalidad. Y el seguimiento que por lo menos hicimos a los 2 años, luego fue a los 5 años, en realidad tampoco hubieron efectos deleterios sobre el recién nacido ni sobre el bebé a los 2 años. Bueno, y acá viene el resumen, que el sulfato de magnesio es la droga de elección y es incluido en el listado de medicamentos esenciales, porque hay medicamentos que la WHO, la OMS, lo tienen que tener sí o sí, y el sulfato de magnesio es uno de ellos. Bien, entonces, después de todo esto, la verdad, en los años, uno dice, bueno, todo esto pasó. Me acuerdo que Gabriel León fue becario mío en Hospital Posada, cuando estábamos en pleno desarrollo de estos trials. Y entonces dijimos, bueno, va a haber menos eclampsia, va a haber menos preeclampsia. Pero la verdad que no fue así, siguió casi exactamente igual. Por eso que luego de estas evidencias, la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer el screening. Y hoy hay que hacer el screening. Está muy controvertido, entiendo que a veces ciertos estudios difieren de otros, pero no hacer nada no es una opción. Entonces, el modelo de Kiprianicolaides, esa inversión de la pirámide fue genial, porque en mi época estamos en la pirámide que no está en colores, ¿me entienden? O sea, las pacientes venían tardíamente y teníamos las complicaciones
obviamente relacionadas con la preeclampsia y la eclampsia. Cuando se invierte esa pirámide, que fue más para aneuploidías, bueno, hoy es para ver si con el modelo de Kiponikolaides, que ya se va a mostrar, podemos establecer el riesgo individual de ese paciente y por consiguiente poder hacer el tratamiento que corresponde. Bueno, entonces hay marcadores que pueden seleccionar a las pacientes que tienen un mayor riesgo de tener una preeclampsia o un CIR o una restricción de crecimiento intrauterino. Y esto, que ya lo mostraron, es lo más simple que hay que hacer. Pero para esto, que lo menciono primero, uno establece el riesgo individual de ese paciente en semana 11 a 13 más 6 días, donde la historia clínica materna es muy importante, en forma minuciosa, como explicó Figueras, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, no otros índices, la presión arterial media tomada en ambos brazos y en forma correcta y con el tiempo suficiente, y los niveles de PAPA y el factor de crecimiento, el PNCF, que sería muy importante tenerlo. Bien, con todo esto, nosotros lo que queremos ver y establecer el riesgo individual y también decirles que bajo niveles de PAPA y factor de crecimiento, ¿no es cierto?, se asocian con mayor riesgo de preeclampsia. Bueno, entonces esto creo que se dijo, pero acá yo quería hacer alguna reflexión. Si yo utilizo la historia clínica materna, voy a tener una tasa de detección de 50%, ¿sí? Es como tirar la moneda. Si a eso yo le agrego, a los antecedentes maternos, le agrego la presión arterial media y le agrego el IP de las arterias uterinas, ambas, voy a tener una tasa de detección del 85% con una tasa de falso positivo del 10%. Pero si agrego el factor de crecimiento placentario, voy a aumentar al 95%. Entonces, esto es un problema para Latinoamérica. ¿Por qué? Porque dicen, no, si yo no tengo el factor placentario, no puedo hacer el screening. No, no puede hacerlo exactamente igual el screening. El screening hay que hacerlo. Luego, si tenés el factor de placentario, te aumentará la tasa de detección. Pero si no, igual hay que hacerlo. Hoy mencionaron una diferencia que hubo entre el estudio que llevó a cabo en México, Rogerio, yo estaba en Atenas, y el modelo de Kiponikolaides. Bueno, esa diferencia, que fue una discusión muy rica, pensamos que a lo mejor son distintas poblaciones, porque puede ser totalmente. Pero bueno, finalmente no sé, no me acuerdo bien en qué terminó esa discusión. Entonces, si uno hace una detección temprana de todo esto, se mejoran los resultados prenatales, tanto de preeclampsia como de RCU. Vamos a tener un mejor manejo de las drogas antihipertensivas, como mostró Figueras, la planificación del nacimiento en el lugar adecuado y seleccionar a aquellas pacientes que se van a beneficiar con aspirina. Y afortunadamente aparece el trabajo, el ASPRE trial, conducido bien por varios autores, entre ellos Rolnik, y ahí se vio que unas pacientes tenían los 150 miligramos de aspirina y otras era placebo, o sea, nada. Y esto fue muy importante, y además desde la semana 11 a 14 hasta la semana 36 de gestación, aquellas pacientes que recibían aspirina. Bueno, y ahora vamos a ver esto, que esto muy lo mostró Figueras, pero yo lo muestro nuevamente. Entonces, fíjense cómo se redujo la preeclampsia de pretérmino, es decir, aquella antes de la semana 37. Entonces, tuvimos 1,6% en el grupo aspirina versus el 4,3% en el grupo placebo. Eso está expresado en Orredio, en 0,38, ustedes ven el número, es decir, que está reduce la preeclampsia en un 60% con el síndrome de confianza que va del 0,20 al 0,74, o sea que lo puede reducir en un 80% a un 26%. Entonces,
si hoy a ustedes le preguntan por qué le damos aspirina, bueno, porque está la pre-trial que reclutó más de 1000 pacientes y que en realidad se vio que los pacientes que toman aspirina tienen menos probabilidad de tener una preeclampsia. Bien, entonces, en esta próxima diapositiva, como conclusión, que la administración de aspirina en dosis de 150 miligramos por día de la semana 11-14 y antes de la semana 16, por lo que se explicó antes por el proceso de invasión trofoblástica, y hasta la semana 36, hasta el término, se asoció con una reducción de la preeclampsia de pretérmino. Bien, entonces ahora viene el tema que le voy a mostrar un caso clínico. Esto en el año 2012. Hospital Posadas, gran hospital de alta complejidad, pero yo estaba haciendo unos estudios en el centro de medicina fetal, el centro obstétrico, ¿te acordás, Gabriel? Estaba al lado y de repente entra una camilla con dos médicos residentes, casi tira la puerta y aparece una, traían una paciente abotagada, con los miembros inferiores realmente edematizados, y le digo, bueno, a ver, hagámosle una ecografía. Entiendo que estas imágenes no son las ideales, pero tenía un ductus reverso, un flujo reverso en arteria umbilical, la vena pulsátil, bueno, entonces, y una hemorragia intracraneana. ¿Lo pueden ver ustedes? O sea, lo que ven acá es una hemorragia intracraneana. Bien, el niño obviamente nació, fue a terapia intensiva. A los 20 días se murió. A los 20 días, entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cuál fue el costo económico de esto? Bueno, fueron miles y miles de dólares. Y ahí donde, como yo era jefe, entonces tenía más posibilidades que otros de ir al ministerio y decir, bueno, aquí hay que hacer screening de preeclampsia, no solo en un hospital de complejidad, que hay que hacerlo, sino en los tres niveles de atención. Y es más, antes del primer nivel de atención, había que preparar gente para que puedan realizar un screening de preeclampsia. Y estamos en esto. Hoy hay un proyecto de una red federal de medicina fetal en la Argentina. Cuando uno le pone el término federal, eso implica casi una obligación, pero también implica capacitación, recursos económicos y recursos humanos capacitados. Entonces, esto fue el start point, fue el punto inicial para decir, bueno, vamos a hacer lo que es este screening de preeclampsia. Entonces dijimos, bueno, ¿quién nos puede ayudar? Nos puede ayudar la guía de la ISOG, nos puede ayudar Frances, nos puede ayudar Kipo Nicolaides, la Fetamense Foundation. Entonces, esto fue en el 2007. Fui a buscar en el SIP, el SIP es un sistema informático perinatal, a ver si teníamos eclampsia. Entonces veo que de 76 hospitales, 55.000 nacimientos, hubieron 180 eclampsia, o sea, casi como en la literatura, el 0.32%. Y uno se pregunta, 180 pacientes que tienen eclampsia, ¿es poco o mucho? Es muchísimo, porque por la alta mortalidad que esto conlleva. Entonces, con estos números, lo fuimos a ver, hicimos un trabajo en el partido de La Matanza, no porque se mate a nadie, sino que es un partido de casi 2,5 millones de habitantes, y yo presenté un proyecto en el SIC, que eso es el Centro de Investigaciones Clínicas, para probar ese estudio. Bueno, juntamos en ese momento casi 400 pacientes y vimos que el riesgo de preeclampsia era de un 10% de esa población, el riesgo de RCU era de un 18% y el riesgo de preeclampsia más RCU un 9%. Vamos a ponerle un 10%. En una población de 3 millones de habitantes, donde 1,5 millones son mujeres y habrá la mitad en edad fértil, entonces es casi mandatorio hoy realizar los screening de preeclampsia para detectar a aquellos pacientes con mayor riesgo y por ende dar la medicación que corresponde, que hoy el gol estándar es la aspirina hasta que aparezca algo nuevo o algo mejor. Bueno, por último, en esa,
En ese trabajo se detectó el 10% de pacientes proclives a tener una preeclampsia. Lo importante es hacer el diagnóstico temprano, el tratamiento precoz, y eso nos va a dar seguramente mejores resultados. Y acá creo que hay una diapo, si viene, que nuevamente es esto. Ponele si querés otra vez el video. Y acá hay un tema, que el avance tecnológico, en realidad uno tiene que ser, tiene que aceptar todos los cambios que pasan, y este se lo muestro nuevamente porque esto nos pasa mucho en Latinoamérica. Y qué lástima, porque yo tenía una diapositiva donde se veía muy bien qué pasaba en los países desarrollados y en los países en desarrollo. En los países desarrollados hay menos eclampsia. En los países nuestros hay mucha más eclampsia y mucha más preeclampsia. Bien, vamos a pasar la última. Miren, antes que esto, si me permiten un segundo, voy así a buscar ese... voy a bajar a buscar esa diapositiva que para mí es impactante. ¿Me permiten un segundo? A ver. Tiene que imaginarse es lo siguiente, y yo les pregunto a ustedes, si una paciente, si una familia se cría donde están esta parte, acá estamos en Dinamarca, en Suecia, no sé, bueno, ven pocas eclampsias, pero cuando uno va para aquel lado y ve barrios de emergencia, Villa Miseria, y allá arriba donde ven ustedes, son obstétricas empíricas que hubo que formarla en el norte del país para que nos ayuden a hacer los controles prenatales. ¿Entienden? Entonces, cuando uno ve esto, la verdad es impactante. Entonces, toda la fisiopatología de la eclampsia, como se vio hoy, la verdad que fue espectacular. Clases magistrales que dieron los expositores. Pero a mí me preocupa cómo podemos hacer para mejorar que no haya ni preeclampsia ni pretérmino. Y esto se produce donde ven ahí que dice eclampsia, es en nuestros países. Es en Argentina, es en Ecuador, es en Honduras. Y ahora la pregunta de rigor. ¿Cuántos de ustedes vieron eclampsia? Pero la verdad, levante la mano. ¿Cuántos? ¿Ninguno? Bueno, se merece una foto eso. Ahora, porque esto mismo pasó, como le dije antes, en Italia. Solo uno levantó la mano, creo que era, bueno, no me acuerdo, de Cerdeña, y me dice, no, yo vi una preeclampsia que estaba postergada, pero no vio una eclampsia convulsiva comatosa. Y ahora sí, vamos a la última, por favor. Si me pasan la última de todo, porque quería comentarles qué significa la última. Nosotros fuimos a pedir ayuda. Entonces, previo a pedir la ayuda al profesor Kipo Nicolaides, yo convoqué a gente muy importante, pero que tuviesen decisión política para implementar los screening, y para implementar, luego que uno hace screening, va a tener muchas patologías, va a tener síndrome de transfusión fetal, va a tener otras patologías, hernias diafragmáticas, eclampsia. Entonces, déjalo ahí. Entonces ahí fue cuando un ex fellow de la Fetal Medicine Foundation, el profesor, el doctor Sabino G. Pugliese, que bueno, estaba allí, y cuando él vuelve al país, dijo, mira, hagamos algo, a ver, para tener un apoyo.
Y toda esa gente que está ahí, Kipros nos tuvo casi 3 horas o más o 4 en el despacho, y en un momento, por eso que esto es una anécdota muy linda, Kipros nos mira fijo a los ojos y me dice: Mario, pero yo nunca vi tanta gente importante de la política de salud. ¿Qué es lo que quieren? Uno hubiese dicho, dinero, no, doctor, lo que necesitamos es su apoyo, poder realizar todos los cursos de la Fitamensis Foundation, que la gente pueda certificar y que necesitamos que usted colabore con nosotros. Bueno, y entonces ahí dijo, por supuesto que sí, y él hoy es profesor honorario de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Entonces, el apoyo de Kipros, la verdad, y de la Fitamensis Foundation, fue crucial para nosotros, porque también pregunto a veces, ¿cuántos de los que están acá están certificados por algún curso de la Fitamensis Foundation? Levante la mano. Bueno, por ahí, en la próxima, levantamos como hicimos con la eclampsia, ¿se acuerdan? Que estemos todos acreditados, porque esto te da, ¿cómo te puedo decir? Te da la seguridad que lo que estás haciendo, lo que estás transmitiendo es correcto, y esto es la única manera de poder prevenir todos los problemas de salud pública que tenemos en Latinoamérica. Y ahora una invitación y cierro. Vieron que está el Spirit Trial que hizo Kipros Nikolaides. En el último congreso que tuvimos, que fue, me lo confundo, en Creta, bueno, nos sugirió que hiciéramos lo mismo en Latinoamérica. Entonces, creo que si hacemos este trabajo de screening de preeclampsia con o sin marcadores, yo ya saqué, estuve con estadísticos de la OPS y viendo cuántas pacientes necesitaríamos para llevar a cabo y tener un resultado positivo en Latinoamérica, y necesitamos 5.400 pacientes. Y ese tamaño de la muestra no fue sacado ni por el estrato, fue sacado en base al likelihood ratio de 8. Y eso nos dio que tenemos que juntar en Latinoamérica 5.500 pacientes. Así que este proyecto lo estamos estudiando, le vamos a pedir mucha ayuda al Clinic, a Jonathan y a todos ustedes, porque la verdad que este estudio puede ser favorable o no, pero hacer el screening, solo con hacer el screening y tomar bien la presión, hacer el IP de las arterias uterinas y tener un buen interrogatorio, eso nos puede acercar o puede disminuir, no digo drásticamente, pero mucho, la prevalencia y la incidencia de preeclampsia y eclampsia. Bueno, espero no haberlos aburrido, les conté algunas anécdotas, así que muchísimas gracias. Gracias, doctor Palermo. Gracias por las excelentes exposiciones de los profesores. Por cuestión de tiempo, vamos a permitir un par de preguntas nada más y algún comentario extra de los profesores. ¿Alguna pregunta? Por favor. Muy buenas tardes. Brillantes las presentaciones. Mi pregunta es, ¿qué hacer con las pacientes que son alérgicas a los raíces y tenemos condiciones que pueden desarrollar preeclampsia? ¿Han tenido un antecedente? ¿Qué hacer con ellas si sé que es alérgica a los raíces? Sí, un dos. Es que no veo quién hace la pregunta. ¿Puede levantarse? Allí, perdona. Mira, un 2% de las pacientes son alérgicas a los AINES. O sea, de repente hay una paciente alérgica a los AINES, por ejemplo, no puedo dar aspirina, pero sé que me va a desarrollar preeclampsia porque tuvo un antecedente, porque su mamá también tuvo preeclampsia. Sí, he entendido bien la pregunta. Si me dejas responderte, te respondo. Un 2% de las mujeres les pasa eso que dices tú muy bien, ¿vale? Alergia a la aspirina hay de 4 tipos diferentes. ¿Vale? Hay 4 fenotipos, con lo cual lo primero es que la visite un alergólogo, porque no todos los 4 tipos son susceptibles a lo que te voy a decir ahora. Pero la desensibilización a la aspirina funciona muy bien y está muy probada por ejemplo, cuando se utiliza para prevenir el riesgo cardiovascular, y es una buena estrategia. Yo no lo haría en todas las mujeres, lo harían aquellas mujeres con un riesgo muy alto, y empíricamente te diría un riesgo superior a 1:10.
Con lo cual, en estas mujeres, detectadas bien pronto, da tiempo a una desensibilización a la aspirina, si es uno de los dos fenotipos que se puede utilizar, que no son todos, ¿vale? Eso es la primera cosa. Y la segunda cosa es que, incluso en aquellas mujeres que no puedas hacer una desensibilización, la heparina de bajo peso molecular no tiene un efecto tan claro como la aspirina, pero empíricamente sería una alternativa. Pero como primera alternativa, insisto, la desensibilización es una opción correcta. Muchísimas gracias. De nada. Doctor, por favor. Buenas tardes. Gracias por la pregunta. Mire, hay un estudio que se publicó respecto a un grupo de pacientes que tuvieron riesgo alto de preeclampsia con el tamizaje ya descrito. Se le inició aspirina, se le llevó a la semana 36 y no desarrollaron preeclampsia. Este grupo de pacientes se les debería terminar el embarazo tardíamente, 38 semanas, 39 semanas. Esta publicación nos recomendaba 39 semanas. No sé qué opinión merece con este pequeño grupo de pacientes. Es la primera pregunta. La segunda sería, ¿qué tan válido es? Nosotros en el Ecuador no tenemos una presentación de aspirina de 150 miligramos. Lo que se hace en muchos de los casos es fraccionar la tableta de 100 miligramos a la mitad y le damos 150, tableta y media. O la otra alternativa es darle 81 miligramos, dos tabletas, total 162 miligramos. ¿Qué tan válidos son estas prácticas? Gracias. Vale, en cuanto a la primera de las preguntas, ¿en qué momento finalizar? Si una paciente llega a las 36 semanas, paramos la aspirina, yo no veo por qué es necesario la finalización electiva, yo no la finalizaría electivamente. Puestos a finalizar como muy pronto a las 39 semanas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que, claro, si no tiene dosis de 150, que es lo ideal, no tienes más remedio que partir una de 100 y utilizar una y media. Pero, dos consideraciones. Tus comprimidos tienen que estar ranurados para poder hacer esto, porque si no está ranurado, no puedes asegurar que en la mitad de la pastilla haya la mitad de dosis, no hay una distribución homogénea. Los ranurados sí. Y la segunda consideración es que la mitad de la pastilla la tienes que desechar, no la puedes utilizar para el día siguiente, porque se oxida muy rápido el ácido acetil salicílico. Con estas dos consideraciones, considero que es razonable partir una pastilla y tomar una y media de 100. Dar 2,80 también es muy buena opción, perdona, sí. Dar 2,80 de 81 será, ¿no? Dar 2,81 es también una opción excelente. Piensen que hasta 300 miligramos, en verdad, no se inhibe la ciclooxigenasa 2, con lo cual los efectos secundarios son igualmente bajos. Sería muy buena opción también. Gracias. Bueno, muy bien contestada la pregunta. Ahora el tema es, ¿sodamos a la mañana, a la tarde o a la noche? ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque se absorbe mejor, no ver tanta acidez, pero esto es importante, porque también si uno no lo dice y se lo hace en un momento que no es adecuado, entonces pierde la efectividad. Y luego totalmente de acuerdo con lo que dijo recién el doctor Figueras. ¿Alguna otra pregunta? Una sola pregunta más, doctor. Sí, buenas tardes, gracias por las presentaciones. Soy el doctor Patiño de Ecuador. El uso del Doppler de la arteria oftálmica, ¿se puede sumar a los factores maternos, bioquímicos y angiogénicos como screening de la preeclampsia? Me levanté eso primero por una razón. Yo creo que la suma de métodos diagnósticos siempre va a aumentar la tasa de detección, ¿me entiende? La arteria oftálmica la estudió muy bien el doctor que está en Australia ahora, ¿cómo es? Fabricio Acosta, sí. Entonces yo digo esto nada más y después le dejo la palabra a ellos. Entonces yo me hice una arteria oftálmica, un Doppler y una Fellow. Entonces la Fellow tenía una arteria oftálmica impecable. El doctor Palermo tenía una arteria oftálmica muy mala, como casi como una preeclampsia. Entonces, lo cual
esto significa que puede llegar a haber, digamos, alguna alteración ateromatosa y demás. Entonces, y esto es lo que se ve en la preeclampsia, porque después vino una preeclampsia, le hicimos la arteria oftálmica y tenía una arteria oftálmica parecida a la mía. Ahora ellos la van a explicar con mayor atención. Yo creo, por lo que, inclusive creo que está en la guía de ISO y demás, que aumentaría la tasa de detección como una prueba sumatoria diagnóstica. No sé ustedes, me gustaría que... Sí, es lo que comentábamos, aumenta la tasa de detección, pero a tu pregunta mi respuesta es más sencilla, es que no. Combinando la uterina con los otros factores tienes una tasa de detección suficientemente buena y te mejora solo marginalmente con la incorporación de la arteria oftálmica, con lo cual no creo que sea vuestra situación este punto y yo me olvidaría de la oftálmica en vuestro contexto hoy por hoy. Agradecemos a todos la presencia. Vamos a hacer un receso breve para retornar a la segunda mitad del simposio. Gracias.
Pruébale la del doctor, que está bien. No, no, ya tenemos aquí la suya. Ah, ya está bien. Sí, lo que pasa es que vamos a tener un poco. Ok, está bien, está bien, está bien. Sí, ya va a tener usted. Desmuteale. Hola, nada. Sí, sí, sí.
Whatever they're trying.
Electricizer everywhere. See.